todos y bienvenidos a Salinas Televisión, Salinas TV. Hoy es un día muy importante porque se inaugura este canal, hoy 29 de octubre de 2022, y porque contamos con la presencia en cuerpo y yo creo que en alma también, de una persona muy importante, el escritor, periodista, investigador y muchas más cosas, Juan José Benítez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, le doy mucho valor a que hayas venido porque vienes de muchas entrevistas, de la presentación del libro Caballo de Troya 12 y bueno, pues lo valoro un montón, el que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Encantado. Varias cosas antes de comenzar. Soy J.M.R. Salinas. Por una parte, hay mucha información en internet con respecto a la trayectoria y el trabajo de Juanjo Benítez y os recomiendo especialmente la página web jjbenitez.com. Tenéis mucha información en esa página con varias secciones, hay mucha documentación subida, muchas imágenes y ahí podéis encontrar incluso la manera de enriquecer o apuntar a muchas cosas que se ven aquí y hay muchísimas que nunca habréis escuchado porque se publican en esa página cosas no publicadas, os lo recomiendo. Eso por un lado, por otro lado quiero dar las gracias a Susana por el trabajo detrás de las cámaras, quiero dar las gracias a Marcos por el apoyo técnico, a Fátima por el apoyo logístico en el transporte para Juanjo y sobre todo quiero dar las gracias especialmente a Blanca y a Esther y a Blanca. Desde la certeza más absoluta y profunda sé que apoyan este encuentro y lo facilitan. Por lo tanto vamos a comenzar y espero que disfrutéis mucho este encuentro. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás en este momento de tu vida? ¿Cómo te encuentras? Tirando. No te puedo engañar, menos a ti. No estoy en mi mejor momento, en absoluto. He hecho mucho en falta a Blanca, como sé que tú echas en falta a Esther, ¿no? Y bueno, mi contrato no ha terminado y sigo ahí, ¿no? Espero ir saliendo del túnel. Poco a poco. Bueno, por lo menos la conciencia de que tenemos un contrato y... Bueno, eso pienso, ¿no? Es decir, ¿por qué me he quedado yo aquí y se ha ido ella o se han ido ellas? Pues porque seguramente mi contrato no ha terminado, tengo cosas todavía que hacer, no sé si importantes, pero escribir una serie de libros, sacar una información que creo que puede ser útil, supongo. Bueno, yo estoy convencido, son más de 60 libros publicados y los que quedan... Sí, bueno, 66, si no recuerdo mal. Hay 33, el último está sin terminar, inéditos. O sea que a uno por año, pues me iré y aún quedarán libros. Bueno, están destinados a salir, ya saldrán de la manera que puedan. Bueno, a mí me gustaría, antes de comenzar como un recorrido a lo largo de tu vida, sí que me hace mucha ilusión conocer más allá del escritor y del personaje, conocer a Juan José Benítez, al ser humano que hay detrás. Pero hay una pregunta que millones de televidentes que están viendo a las Salinas Televisión se están haciendo, seguro como yo. Y nadie se ha atrevido a hacerte. Y es... tu relación especial, no sé si incluso cósmica, con los huevos fritos con patatas. Quiero que me hables de la relación que tienes con ese plato. Pues es una relación muy antigua. Yo recuerdo vagamente, porque está muy perdido la memoria, pero yo tenía una abuela contrabandista en Barbate, en Cádiz. Y hacía unos huevos fritos especialísimos. Y además lo más interesante es que yo siempre me los comía en la calle, en la puerta de la casa, en verano, ¿sí? Ponía un cajón, una especie de mesa que era un cajón de madera, y sacaba los huevos fritos con patatas crujientes. Entonces comerse eso a las 10 de la noche viendo las estrellas siempre se me quedó muy grabado, ¿no? ¿Mojando? Mojando, claro, claro. Con pan negro de pueblo. Y la gente pasaba, los vecinos pasaban, y sin preguntar nada, se llevaban una patata.
Pero bueno, al principio me impactó mucho. Pero luego me acostumbré, ¿no? Era un barrio muy familiar. Y llegaban y se llevaban la patata y se... Yo, por eso yo me las comía todo correr. Y por supuesto esa relación se ha mantenido. Es decir, unos huevos fritos con patatas son tocar el cielo. Sí, a partir de aquella época, estoy hablando de un niño de 7 o 6 años, ¿no? A partir de aquella época es uno de mis platos favoritos, sí. Bueno, la pregunta viene a colación porque muchas veces hemos hablado de esas pequeñas grandes cosas que hacen la vida más llevadera. Momentos azules. Momentos azules que, bueno, yo estoy deseando que... Bueno, no sé, no quiero adelantar nada, pero que, ¿qué son los momentos azules? Los momentos azules son momentos de moderada felicidad, donde por las razones que sean, pues yo me he sentido bien, ¿no? Me he sentido a gusto, me he sentido tranquilo, moderadamente feliz. Qué bueno, moderadamente feliz. Bueno, pues ya queda contestada la cuestión que yo creo que, ya te digo, yo intuyo que había millones de personas deseando que se te hiciese la pregunta. Pero, fíjate, luego va a haber una cuestión que tiene que ver con la... quizás con la pregunta que no se te ha hecho o la pregunta que se te ha hecho demasiadas veces, pero llegaremos a ese punto. Naces el 7 de septiembre de 1946. ¿Dónde naces? Nací en Pamplona por accidente militar y bueno, mi padre era chofer de la Guardia Civil. Había nacido en Barbate, era camionero y cuando terminó la guerra se pidió ingresar en la Guardia Civil y entró en la Guardia Civil. Y bueno, lo destinaron a Isaba, en Navarra, en la frontera con Francia. Uh-huh. Y se casó allí y yo nací allí, pues en Pamplona, un año, 46, uno o dos años después. Mi padre se había hecho una apuesta con los amigotes de Barbate a que le hablaba a la siciliana, una botella de coñac. Le habló a la siciliana, ganó la botella de coñac y bueno. ¿Y por ahí fueron los derroteros? Sí, se casó y bueno, y vine yo. Vale, entonces digamos que tú desarrollas tus primeros años, te desarrollas en Navarra. En Pamplona, sí. ¿Pero qué relación tenías de pequeño con Barbate? Yo iba desde los 3 años, desde el año 49, iba todos los veranos a Barbate. Mi padre me llevaba y me quedaba con la contrabandista. Y bueno, todos los años, prácticamente toda mi vida, bueno, hasta que ya empecé a trabajar, ¿no? O sea, tu conexión con esa tierra y ese lugar es de siempre. ¿Y sí, viene de familia además? Sí, mi padre, cuando yo tenía 3 años, la siciliana no quería verme y entonces me desterró a Barbate, para mi suerte. Y mi padre, yo me acuerdo que el primer año que yo llegué allí, me llevó a una de las playas de Barbate, que se llama la Hierbabuena, y muy serio, me quitó los zapatos y me dijo, esta es la mar. Y me enamoré. La mar en femenino. La mar como mujer, claro, ¿no? ¿Él fue la primera vez que escuchaste la mar? Sí, sí, y yo creo que fue la primera vez que la vi. Yo tenía como 3 años. Mi padre, muy serio, me quitó los zapatos y me llevó a la orilla. Y me dijo, esta es la mar. Y yo quedé atónito. ¿Sí? Sí, y a continuación llegó la mar, me besó los pies y se fue. ¿Es como tu primera mujer y eterna mujer? Es mi primer amor. ¿Y dentro de toda la mar del planeta, no es lo mismo la mar en el Cantábrico que la mar en el Estrecho de Gibraltar? No, no es igual, pero no me importa incluso que esté pintada. ¿Sientes conexión absoluta? Sí, es un primer amor. Y si escuchas el mar en masculino, ¿te rechina? Sí, me rechina, sí. Y si tengo confianza, rectifico a la persona del mar. La mar. La mar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tienes los recuerdos de esas estancias en Barbate en la niñez, son en general
sí, divertidos y felices. Los tengo muy claros, además, casi todos, pues porque para mí era nuevo, novísimo, ¿no? Es decir, ver un firmamento de estrellas, oír guitarras en la noche, ir al cine de verano, comerme un pastel que pasaba un señor con una bandeja, llamaban los cabezas de mico, ir con el cubo donde hacías las necesidades al barranco para vaciarlo, hablar con ese cubo. Bueno, es que son experiencias, o sentarme en el cantillo de la puerta con otros amigos y empezar a hablar de si habrá gente ahí en las estrellas, con 8 años o con 6 años. Son recuerdos muy, muy claros, muy fuertes, muy cálidos. ¿Volver a Navarra te suponía un disgusto grande? Me suponía tristeza. ¿Por qué? Pues porque yo abandonaba la luz, abandonaba un pueblo pequeñito donde lo pasaba muy bien, tenía amigos, jugaba, me iba a la playa. No sé, era un cúmulo de cosas que a mí los veranos se me hacían muy rápidos, muy cortos. Y volver a Navarra significaba el colegio, estudiar, volver a ver a la siciliana. Complicado. Complicado, complicado. Por cierto, una cosa, bueno, dos cosas, una de las que has dicho, voy a aprovechar. Desde siempre al ver las estrellas, o tus primeros recuerdos a ver el firmamento, ¿qué te llega? Ahí hay vida. Era lo primero que yo recibía. Luego empezaron a pasar cosas muy raras. Por ejemplo, aparecía un satélite artificial que dijeron que era el ECO 2, y lo veías como caminaba entre las estrellas. Pero un día apareció otro punto de luz que giraba alrededor anárquicamente del ECO 2. Y ahí es donde a mí se me fundieron los plomos, porque no entendía, ¿no? Uh-huh. Luego sí, luego comprendí, ¿no?, lo que podía ser. Pero, no sé, esas noches sentado ahí en la puerta de la casa de la contrabandista, pues era delicioso, era el olor de la mar que llegaba. ¡Qué bonito! La gente del barrio que pasaba y te saludaba, y no, o se quitaban las patatas. Era, luego, escuchar historias, ¿no?, de mi abuela, de la contrabandista y tal, te contaba historias del pueblo, y yo estaba perplejo, ¿no? ¡Qué maravilla! Mirando las estrellas hay vida. ¿También alguna reminiscencia o algún recuerdo, o de alguna manera esa es mi casa, ese es mi hogar? ¿Algo parecido? O sobre todo era hay vida. Que hay vida. Hay vida. Yo no tuve... A ver, yo el tema OVNI empecé un poco a trabajarlo en serio en el año 72, ya llevo 50 años. Yo tuve una experiencia en un pueblecito de Navarra, en Urdax, cuando tenía 6 años. Pero yo en esos momentos no supe, primero, lo que había pasado realmente, y segundo, no supe identificar todo eso con el fenómeno al que yo me iba a dedicar. Uh-huh. Fue mucho después, 40 años después, cuando yo empecé a entender, o a medio entender. Vale, me gustaría que contases el episodio, aunque sé que lo has contado ya alguna vez, sí, pero es un episodio que a mí me parece fascinante, y parece, por lo que dices, como una especie de primer curso. Sí, sí, es una... yo lo entiendo ahora como... no sé si una especie de preparación o algo parecido, ¿no? Yo tenía, era mayo del 52, yo tenía 6 años. Mis padres tenían unos conocidos en guardias civiles también, en Urdax, en el cuartel de entonces de la Guardia Civil. Y bueno, pues mis padres decidieron ir a pasar unos días con estos amigos. Y yo recuerdo que un día salí del cuartel como tipo 3 de la tarde, más o menos, y bajé a un pequeño río que hay, me parece, al lado del cuartel. Uh-huh. Ahora es un hotel. Y me puse a jugar, solo.
y de repente recuerdo una niebla muy rara, muy espesa. Me pongo de pie, un poco asustado, porque no entiendo lo que está pasando. Y ahí se acaba la historia. Y cuando yo vuelvo a entender lo que está pasando, o a medio entender, estoy en el pueblo, que está a 300 metros, estaba a 300 metros en línea recta del cuartel, metido en una casa que no conozco, que no conocía, y mucha gente buscándome, muy alborotados, y de repente aparece mi padre, me echa una bronca fenomenal, y yo no entendía nada, o sea, no sabía ni qué hacía yo en esa casa, ni qué había pasado. Habían transcurrido como 3 horas, más o menos. Bueno, ahí se quedó la historia. Y 40 años después, en un viaje a Estados Unidos, en una conversación con una psicóloga, una médico psicóloga, me dice, le conté un poco la experiencia, ¿no? Me dijo, ¿quieres que te hagamos una regresión? Dije, bueno. Entonces Blanca lo filmó y lo grabó. Yo no lo he vuelto a oír ni a ver. Y por lo que yo he sabido después, la regresión y tal, cuando yo me levanto con la niebla famosa, de la niebla aparece un individuo, un señor, supongo, muy alto, con una escafandra tintada. Yo nunca vi la cara o la cabeza. Me agarró por la muñeca izquierda, sin decir nada, y me llevó a un lugar que no he podido ni he sabido identificar. Hay que bajar, o había que bajar, unos escalones de piedra, entrar en una especie de cueva o de caverna o algo parecido, y me agarra por las axilas y me mete en lo que yo identifico como una bañera de piedra de como de 2 metros y pico, más o menos, con una serie de focos en el fondo. Y yo recuerdo que me pongo a jugar, a pisar los focos encendidos, jugando, sin ningún tipo de miedo. Acabo de un rato que no sé definir, me agarra otra vez, me saca de la bañera o lo que fuera, y me abraza. Y fue un abrazo muy extraño, bueno, extraño, como alguien que te quiere y te abraza, ¿no? Y a partir de ahí salimos del sitio y me dejó en el río otra vez y desapareció. Eso lo averiguo yo a través de la regresión. Entonces, claro, te quedas con la sospecha de que ese personaje y yo nos conocíamos. No sé cómo, ni dónde, ni de qué manera. Pero ese abrazo no fue normal. En la regresión sientes el abrazo, sí, de sí, verdad. Sí, sí. Sí, fue un abrazo muy intenso. Yo trataba de ver, a ver quién era el personaje, pero no se veía nada. Estaba oscuro, tintado, y yo no pude averiguar. ¿Has tenido algún sueño con ese personaje? No, que yo recuerde. ¿Y has sentido alguna familiaridad con el personaje entonces? Sí, sí, sí. La sensación que tienes es de que te conoce. Vale. Yo no lo conocía a él, creo, vamos, pero él a mí sí. Si no, ¿por qué me abraza? Fíjate, ¿qué pasará? Es decir, y yo por eso te decía, a lo mejor pudo ser una preparación para algo. Fíjate, eso pasa en el 52. Yo me dedico a la investigación del tema OVNI 20 años después, en el 72. Yo luego he consultado y en el año 52 hubo una oleada intensa del fenómeno OVNI en todo el mundo. Bueno, tampoco he querido darle demasiadas vueltas, ¿no? Fíjate que yo lo averiguo 40 años después, cuando a mí ya no me afectaba mucho. Claro. Tuvo su función a un nivel más inconsciente. No sé, fíjate, todo el rato me viene lo de la chispa divina, ¿no? La Nibnut, cuando desciende, ¿no? Cuando a una determinada edad, no siendo lo mismo, pero me viene todo el rato a la cabeza como, de alguna manera, es como una varita, venga, ya. Te llega el chispazo que 20 años después va a materializar, es decir, se te va a abrir la mente desde este momento y vas a estar abierto a un fenómeno.
No lo sé, estoy especulando, ¿no? Sí, sí, no, yo es que no se puede más que especular. Es decir, yo no tengo ni idea. Sospecho que podía haber una intencionalidad de cara al futuro. No sé cuál, no sé cómo. Es decir, ¿te están preparando para algo? Es posible, no lo sé. ¿Qué pasó cuando yo estaba allí jugando con las luces en esa especie de bañera? No tengo ni idea, pero algo pasó. Es decir, ¿por qué me meten a mí en esa especie de sarcófago de piedra? Yo recuerdo además que tocaba el filo de la bañera y era como agua, no era piedra. Pero no he sabido más. Y luego me llamó la atención dos cosas. Una, bueno, las dos, que tenía los zapatos limpios, brillantes, cosa que no era normal porque había salido del cuartel, me había ido a la orilla del río, estaba jugando y lógicamente no podían estar limpios. Y segundo, que duró muy poquito, a mí me llamó la atención una luz que salía de la palma de la mano. Y yo jugaba con la luz. Fíjate. Pero no la veía nadie, solo yo. Duró muy poco. Cuando ya se arma el revuelo y me están buscando, y mi padre me encuentra y me echa la bronca, yo veía la luz que salió como un hilo de luz. Y yo jugaba, ¿no? Jugaba con ella. Qué curioso. La verdad es que la experiencia es fascinante y me sigue llamando la atención el abrazo. La sensación que puede dejar el abrazo, o vete a saber si deja un mensaje de tranquilo que a pesar de todo estoy contigo. Sí, hombre, lo interpretas a priori cuando ya te hacen la regresión y más o menos averiguas lo que ha podido pasar. Yo no estoy seguro al 100%, pero bueno, es posible, Pues lo interpretas como alguien que es muy querido. O tú eres muy querido para esa persona y te abraza. Qué bonito. Me parece espectacular la experiencia, de verdad. Sí, fue una experiencia muy, muy interesante. Que a mí no me afectó mucho, ¿eh? O sea, 40 años después, yo creo que estaba curado de espantos ya. Esto fue en el 92, si no recuerdo mal, 40 años después. Yo ya llevaba mucha investigación, ¿no? Muchísima. Te quiero preguntar por ese otro episodio de la ventana y el ángel y tú en la ventana. Ah, sí. Me han pasado algunas cosas de esas, sí, en la infancia. Ese me interesa mucho. Bueno, verás, primero fue lo de los niños cabezones. Creo que fue antes que lo de la ventana. ¿Por qué? Yo estaba en la cuna, en una cuna. Entonces yo tuve lo que dijeron, no sé si sería verdad, tampoco, tuve un ataque de acetona. Bueno, entré en un estado grave y estaba en la cuna. Y entonces yo recuerdo que aparte de la bombilla que me molestaba mucho en la cuna, debía ser muy pequeño, yo veo a unos niños, entre comillas, con las cabezas muy grandes, sí, que hablan entre ellos, se acerca. Y uno de ellos me toca, con dedos, con manos, con tres dedos. Yo no sé qué hacer ni qué pensar y desaparecen. ¿Sientes miedo en ese momento? ¿Eh? En el momento en que están y te tocan, ¿sientes miedo? No, yo pensé que eran niños. Fue mucho después cuando yo empecé a pensar y dije, no pueden ser niños. Por el volumen, por los cráneos y los dedos, ¿no? No pregunté, no le pregunté nada a nadie. Bueno, aparte que yo creo que era tan pequeño que yo no sabía ni hablar. Era muy pequeño. Y lo de la ventana, a mí me dejan un día solo en la casa. Vivíamos en un cuartel de la Guardia Civil que ya no existe, en la calle San Francisco, en Pamplona. Y me dejan solo. Entonces yo recuerdo que gateaba. Y me voy gateando a un salón. La ventana está abierta. Y ahí está todavía. Es una ventana con un pequeño
una barandilla chiquita al suelo, al pie. Todo bien. Vale. Bueno, seguimos. Continuamos con el relato de cuando estaba de pequeño en la ventana. Sí, bueno, me habían dejado solo en la casa. Estábamos en un tercer piso, si no recuerdo mal, el último. Y yo gateé hasta esa ventana que estaba abierta. Repito, tenía una barandilla abajo, en la parte de abajo, de hierro. Y yo me agarré y me subí a la barandilla y me asomé al vacío. Y entonces me acuerdo que venía un guardia, compañero de mi padre, que se llamaba Molina. Y el hombre se quedó espantado, porque claro, ve a la criatura aquella con medio cuerpo fuera. ¡Madre mía! Y el tipo empezó a gritar, a decirme no sé qué, y yo no le hice ni caso, claro. Y en esos instantes, enfrente de la ventana, repito, tercer piso, tipo 15 metros del suelo, más o menos, veo a un individuo flotando en el aire, pelo amarillo, ojos rasgados, como los chinos, que me hace así y me empuja y me obliga a entrar. ¿Y sientes la fuerza? No, yo sentí que me iba para atrás. Vale. No, no me tocó en ningún sitio. No te toca, pero sientes que algo te... Sí, y vuelvo a la habitación, ¿no? No es la primera vez que yo... O sea, no es la última vez que yo veo a este sujeto, a este señor. Ya me ha pasado dos veces más. ¿Puedes contarlas? Sí, sí, claro. Y además todas en un cierto peligro de muerte. La que recuerdo es muchos años después, en Barbate, montando a caballo con otros matrimonios. Vamos por el monte, llegamos al sitio donde teníamos que llegar, que se llamaba el Cortijo, se llama el Cortijo del Moro, y regresamos a las caballerizas. Y cuando, nada más dar la vuelta, el caballo que yo tenía, yo no sé, supongo que se dio cuenta de que volvíamos o qué, se puso al galope, pero al galope tendido. Y yo me acuerdo que le tiré las gafas de sol a una de las mujeres que venía con nosotros. Traté de frenar el caballo, me hice sangre en las manos, no pude frenarlo, al contrario, volaba. Y yo me di cuenta en segundos de que si te caías al suelo te podía romper la cabeza, o la columna, o lo que fuera, ¿no? Era imposible detener al caballo. Y yo me acuerdo que invoqué el nombre de un ser. Y nada más invocar ese nombre pidiendo ayuda, el caballo se paró en seco. Yo no he visto a nadie que se baje tan rápido de un caballo como yo. Nunca comprendí por qué el caballo se detuvo. Y justo al invocar el nombre de esa persona, que yo la identifico con el de la ventana. Y la tercera vez fue en un lugar que se llama Bonanza, en el Guadalquivir. Habíamos ido a filmar con Fernando Jiménez del Oso una serie de casos de ovnis en el Coto de Doñana. El equipo tenía que comer y entonces el productor me dijo, acompáñame al pueblo para traer la comida. Y bueno, yo me metí con él en la lancha. El barquero nos dijo, hay tormenta, hay muy mal tiempo, no deberíamos pasar. Bueno, el otro le ofreció más dinero y el tipo se metió en la lancha. Fuimos al pueblo, compramos la comida, nos embarcamos en la lancha y volvimos en el Guadalquivir. Y cuando estábamos en mitad del... se desató un vendaval increíble. Y cuando estábamos en mitad del lío, se para el motor. Y el muro, al lado estaba el muro del puerto de Bonanza, que es muy negro y muy alto. Y el barquero nos dijo, coger los remos y cuando vayamos a embestir contra el muro, chocar con los remos para evitar el golpe. Lo hicimos dos veces, pero a la tercera se rompieron los remos. Y yo invoqué de nuevo a ese personaje porque me di cuenta que
si nos estrellábamos contra el muro, ahí se acabó la película. Madre mía. Y nada más invocar ese nombre, arrancó el motor. Y salimos. Cuando dices invocar el nombre, ¿le pides, hay una petición de ayuda o simplemente es nombrarle? Nombrarlo y decirle socorro. En el primer caso, que podría ser este personaje, Molina no lo vio. No, ¿lo viste tú? No lo vio nadie. Pero que yo sepa. Pero Molina sí vio cómo te metías para adentro. Molina me dejó de ver. Te dejó de ver, vale. Hombre, yo era muy pequeño, gateaba. Podía. Dos años, o poco menos. Dos años. O menos incluso. El caballo cuando se para. ¿El caballo tú al bajarte sales corriendo o te quedas al lado del caballo? Es decir, te lo pregunto por si recuerdas en qué estado estaba el caballo al parar en seco. Si se quedó tranquilo. Tenía las orejas así, de punta. El caballo estaba sudando, quieto, no relinchó, no se movió. No movió una pata o se fue para un lado. No, quieto. Y yo lo pregunté a los vaqueros y a la gente por allí y tal, y me dijo, hombre, la única posibilidad es que haya visto una serpiente. Pero no estaban muy convencidos de que hubiera sido una serpiente. ¿Les llamó la atención el comportamiento entonces, no? Sí, claramente. Yo creo que no me creyeron. Menos mal que venían los otros conmigo. Y fueron testigos. Y al cabo de unos minutos aparecieron, ¿no? Porque es que se puso al galope tendido, es decir, volaba. Y yo con las riendas, tratando de... no sabía qué hacer, me agarró. Cuando nombras a este personaje, ¿lo nombras mentalmente o lo verbalizas? Lo nombré mentalmente. Oxalk. Oxalk. Bueno, esto es un viejo conocido. Un viejo conocido, sí. Un viejo conocido muy, muy interesante. Nuestro querido Oxalk. Cuando ibas en la barca, en Bonanza, tampoco lo dijiste verbalmente. No te escuchó nadie. No, lo oyó nadie. Mentalmente, socorro. Madre mía. Bueno, estaba muy claro, o sea, en mitad de una tormenta, en una lancha pequeñita, sin motor, con los remos rotos, pues el siguiente embate contra el muro se acabó. Bueno, todos los episodios que estás contando, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, hombre, yo no sé si la gente me va a creer, pero bueno, me da igual, ¿no? A mí me parece alucinante. Y otras historias que no recuerdo. ¿Que no recuerdas? Que no recuerdo. Pero sabes que están. Sí, han pasado más cosas. ¿Sabes que han pasado cosas? Sí. Recuerdo medio... estaba en Zaragoza trabajando en el Heraldo. Y yo acababa de sacarme el carnet de conducir. Estoy hablando del año 68, más o menos. Y nunca me enseñaron a bajar los puertos reduciendo las velocidades. No me lo enseñaron y entonces yo bajé el puerto frenando. Pero claro, era un puerto muy grande y llegó un momento que aquello no respondió y me llevé el muro por delante entero, ¿no? Y bueno, también invoqué a tu primo. Pero, y no pasó nada. En mi caso es mi primo, pero en tu caso es como un buen cuñado. Sí. Un buen cuñado, cuidado. Bueno, qué interesante. A ver, yo no tengo ninguna duda de este tipo de situaciones. Al final, todo está mezclado, todo tiene que ver con todo. Los hilos sutiles están ahí constantemente. Hablamos de una trama sagrada, llámalo como quieras. Y lo que tiene que ser, tiene que ser. Entonces, no me pilla por sorpresa. De todas formas, es que realmente... A mí me pasa en mi entorno. Hay muchísimas personas, en todas las familias, en todas las amistades, muchísimas personas que tienen todo tipo de episodios fuera de lo ordinario. Y ya está, y es algo consustancial a la vida del ser humano en este plano físico. Pero no dejan de ser interesantísimas. Bueno, al final te acostumbras un poco, no le das... Bueno, sí le das importancia, pero yo no... rara vez lo he comentado.
Alguna vez, pero no muchas. Hombre, y conociéndote también, por pudor y por humildad, o llámalo como quieras, pues tampoco que no te sientes especial, y también te da pudor ir presumiendo de cosas de este tipo. No, no. Pero simplemente creo que está muy bien que lo compartas. Hombre, contigo sí. Muchas gracias. Con tu canal sí. Salir a este móvil. Bueno, volviendo al recorrido, ese recorrido, por cierto, no se me olvide, ¿conservas algún juguete de tu infancia? Guardé hasta hace algún tiempo, que luego, no sé, en una mudanza yo creo que desaparecieron, guardé unos camioncitos pequeños de caucho. Ajá. Que me regaló un tío mío cuando tenía el ataque de acetona. Y fueron los primeros juguetes que yo tuve. Dos camiones pequeñitos, muy chiquitines, así, de colores, y eran de caucho. Los había comprado en Ceuta o no sé dónde. Y yo me acuerdo que jugaba con ellos y fue los primeros juguetes. Luego ya mi padre me empezó a regalar espadas y lápices de colores, pero los primeros fueron, me parece que eran dos o tres camioncitos, y yo los tenía en una caja de la caja de tesoros, donde yo guardaba un álbum de vida animal de cromos, unas canicas y una pelota de ping-pong que un día apareció, sin saber cómo ni de qué manera, en el cuarto donde yo vivía, donde yo estudiaba. Cayó del suelo, del techo. Pero años después. Sí, yo ya estaba estudiando, pues tendría 14 años o 15. Y tal cual, como si estamos aquí ahora de repente. Yo tenía una compañera de estudios que se llamaba Singer, que era una máquina de coser. Entonces se abrían las alas, me parece que eran dos alas de madera, y entonces yo estudiaba allí, en una de las alas. Y hablábamos mucho, la Singer y yo. Y entonces un día estaba estudiando en mi cuarto y oigo clan, clan, clan. Entonces miro y veo una pelotita de ping-pong de color naranja que está botando por el suelo. Y la Singer y yo, como dos idiotas, mirando para arriba. Pero allí la ventana estaba cerrada, la puerta estaba cerrada. Me levanto, me voy, agarro la pelota y veo pintado: hola, soy Dios. No me digas, ¿sí? Sí, y eso lo guardé en esa caja de los tesoros. Que ya no tienes la caja de los tesoros. Que ya no la tengo. Conservo la pelota y el álbum. ¿La pelota la tienes con el hola, soy Dios? Hola, soy Dios, sí. La tengo en casa. Pero bueno, pues va. Y el álbum del mundo animal. Mundo animal. Cromos. Y a mí me fascinaba el contemplar los cromos y... Luego harías más colecciones también. ¿Hacías las colecciones de fútbol de la liga? También. En algún momento yo llegué a coleccionar. ¿Has llegado a tenerlo? Fútbol. Pero no los conservo. Yo conservo el álbum de la naturaleza, ¿no? De los animales. Y bueno, ahí aprendí muchísimo, ¿no? ¡Jo, qué joya, qué joya! A mí me encanta preguntar a la gente qué conserva de su infancia. Y no tengo nada más. Las canicas se perdieron. No sé qué pasó con ellas. Y los cochecitos yo creo que se perdieron en alguna mudanza. Y llevo 8. ¿8 mudanzas? 8. ¿Queda alguna? ¿Eh? ¿Queda alguna pendiente? ¿Quién sabe? No te sé decir, pero es posible. 8 mudanzas. Uf, se dice pronto. Pues sí, 2 mudanzas más o menos dicen equivalen a un incendio. ¿Sí? Tienes que tener algún bombero contigo, ¿eh? No, terrible. Mudarse es un... Es estresante, ¿no? Es muy complicado, sí. Pero no guardo nada. Ya te digo, el álbum y la pelotita. ¿Y hay algún aroma hoy en día, de adulto? ¿Hay algún aroma, alguna visualización que te traslade directamente a la infancia? ¿Y hay algún olor que me recuerda a alguna golosina o una goma de borrar de estas que eran de colores? Y es que el aroma te traslada directamente. Sí, hay dos perfumes que son los jazmines, y en Andalucía le llaman, no sé si aquí le llaman así, damas de noche. Entonces, a mí me trasladan inmediatamente a los cines de verano.
Qué bueno. Porque en Barbate, el cine puerto, sobre todo, y el cine atlántico de verano, estaban todas las paredes llenas de jazmines y damas de noche. Y era una delicia, porque estabas viendo la película y estabas escuchando y oliendo la sinfonía de los jazmines. ¿Qué pasada? Inmediatamente, yo cuando huelo, por ejemplo, a un jazmín, me traslado a esas noches. Qué bueno. Ya que hablas del cine, ¿hay alguna película que ya de pequeñito tú recuerdas que te impactó? ¿O tuvo mucho efecto en ti? Muchas, muchas. Yo era un adepto al cine. Yo me acuerdo que una vez a la semana, en el barrio donde vivía la contrabandista, había una pizarra que la colgaban de una farola. Yo no sé cómo llegaban allí y ponían la película del sábado y del domingo. Y yo salía corriendo de la casa de la contrabandista a ver qué película daban. Y entonces, pues allí me acuerdo de Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, Los Siete Magníficos, Siete Novias para Siete Hermanos. Bueno, un montón. O sea, íbamos todos los sábados y domingos, si podía, si tenía dinero, claro. Íbamos al cine y era fascinante. Yo lo cuento eso en las memorias, que están escritas ya. Están escritas ya. Sí, cuatro libros. O sea, aquí hay pequeños adelantos, pequeños chispacillos, ¿no? De adelanto. Ya que hablas, voy a hacer un salto en el tiempo, luego volveremos otra vez, pero no quiero tampoco dejarme en el tintero. ¿Cómo fue para ti el estreno en el cine de Encuentros en la Tercera Fase? Película para mí, pues mira, maravillosa. Me acuerdo perfectamente, fue aquí en Madrid. Invitaron una serie de periodistas, de periódicos, de tal, y el director de la Gaceta del Norte me dijo, tienes que ir tú, claro. Entonces recuerdo que entramos en el cine y cuando yo vi la película, estaba viendo la película, se me cayeron las lágrimas, porque yo me identifiqué mucho con uno de los investigadores, ¿no? De cómo iba para arriba, para abajo. Y luego, después de la sesión, estuvimos hablando un rato con Spielberg. Yo le hice unas fotos en blanco y negro, jovencísimo. Espérate, te estoy hablando del 78, si no recuerdo mal. Sí, se estrena en el 77, pero allí en Estados Unidos. Yo no sé si tardó en llegar aquí algo más. Yo creo que fue en el 78. Ya era 78. Más o menos. Y yo le pregunté, le dije, hice una parte con él y le dije, ¿por qué has hecho esa película? Se me quedó mirando y me dijo, mira, cuando yo tenía 9 años, vi un ovni, en California creo que era, y me impactó de tal manera que dije, yo tengo que hacer algo. Bueno, pues en este caso en el cine, ¿no? Y yo entendí que me estaba contando la verdad, de que él había visto algo que le impactó muchísimo y se le quedó ahí en la retina. Hombre, no es lo mismo, pero en el año 52, cuando había pasado aquello en Urdax, yo tampoco podía saber que me iba a dedicar a la investigación del fenómeno ovni, ¿no? Pues a Spielberg le pasó algo parecido. 9 años, y después, muchos años después, hace esa película, ¿no? Y E.T., por supuesto, ¿no? Y E.T., hombre, desde luego ahí, yo no tengo ninguna duda de que hay una inteligencia superior que impregna todo. Alguien está coordinando todo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, hay un efecto en ti, hay una impronta y ya harás tu trabajo, ya harás tu labor. Ya está. La película a mí me parece genial. Me parece sí, un peliculón. Muy bien hecha, muy bien asesorada. Heineck le asesoró muy bien. Yo hablé después, años después, con Jaime, y efectivamente estaba muy bien asesorada, con mucho rigor. Bueno, ya que lo nombras, vamos de vez en cuando quedándonos en ese punto, Jaime a mí me parece una figura muy importante, un hombre que era astrofísico y que trabaja para los militares en el proyecto Libro Azul, que luego cuando ve las intenciones de intoxicación y manipulación se sale. Hay que tener el valor de salirse y ya en el ámbito civil crea un grupo de investigación ufológica, luego asesora
a Spielberg, que incluso sale al final de la película, se le ve con su pipa, con la pipa, su perilla blanca, sus gafas. Entonces, te lo decía hace poco, que me sorprende que no haya ninguna biografía que yo sepa de Hynek, tampoco he encontrado en inglés. Yo no recuerdo tampoco nada de... Y es algo increíble, ¿no? Porque ha sido de los mejores investigadores del mundo, ¿eh? Yo recuerdo que una vez me contó algo. Yo le pregunté, bueno, pero al final, ¿por qué te saliste del tema militar, de la investigación y tal? Y me dijo, mira, un día entré en la oficina donde yo colaboraba con los militares y el tipo que estaba allí se tenía que ir a comer. Me dijo, bueno, espérame aquí que yo vuelvo dentro de un rato. Dice, y yo, por curiosidad, empecé a mirar los papeles que había en la mesa de este señor. Y me di cuenta de casos que yo no conocía, no tenía ni idea, que nunca, nunca se desclasificaron. Y dije, ah, un momento, alguien me está engañando. Me están dando una serie de casos, de informes, pero estos no me los están dando. Y a partir de ahí él se fue. Se fue de los militares. Claro, al final a él le daban cosas que eran las más light, las más suaves. Sí. Donde él podría a lo mejor incluso dar una explicación científica desde sus conocimientos. Exacto. Y bueno, pues ese proyecto de desclasificación supuestamente honesto, pues le daban la pátina científica, la explicación racional y nos quedamos todos tan contentos. Pero lo interesante es que hay un científico de prestigio, muy preparado, que se da cuenta de algo así. Claro. Y cambia de tercio. Que lo estaba engañando. No le estaban dando la información completa. Le estaban dando lo que tú dices, algo light, informes que, bueno, que se puede efectivamente encontrar una explicación más o menos lógica, pero los grandes, los casos de encuentros con tripulantes de no sé qué y tal, ninguna. Claro. Y él dice, por casualidad, el tipo se fue a comer y yo me quedé allí una hora. ¿No crees tú que al tipo le empujó otro tipo invisible y le dijo a comer? Pues sí. Que se queden los papeles ahí para que los vea, sí. Hynek. Sí. Pasa que parece cachondeo, pero es que todo está movido. Pero sí que me llama la atención porque también me parece un personaje muy importante en el campo de los ovnis. Sí. Y del tema extraterrestre, y como que está muy tapado ahí. Y yo te invité a que escribieras la biografía de Hynek. Y yo tomo nota de lo que de tu invitación. ¿Te acuerdas? Lo tengo en la cabeza. Creo que hay que hacer esa biografía de este personaje, de este ser humano importantísimo. Que además... que probablemente fue asesinado. Bueno, ahí quería yo llegar. ¿Podemos sospecharlo? Yo hice unas investigaciones y no está claro. No está claro. No. Él fallece en el año 86. No está claro. Y no era muy mayor, ni mucho menos. Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos porque, bueno, lo hemos estado hablando antes, que cuánta gente se va de manera artificial. Sí, sí, más de los que seguramente creemos, ¿no? Si son gente molesta o pueden acabar con ellos. Siempre me he preguntado que de todas las personas que se exponen públicamente, mediáticamente y trasladan informaciones muy delicadas, muy sensibles, hay casos claros que se les ha eliminado, otros se les ha intentado y siempre surge esa pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Podríamos relacionarlo también con el destino del contrato de cada uno? Posiblemente. Posiblemente. Hay gente que su contrato, si es que es verdad lo del contrato, pues termina aquí y punto, ¿no? Y hay otros que, aunque atenten contra ellos, si su contrato es más largo, pues sigue, ¿no? Sí, sí, eso es una hipótesis que yo tengo, igual que incluso a veces pienso, no sé si en ámbitos muy oscuros, hasta en esos ámbitos oscuros, tienen sus propias leyes. Seguramente. Y quizás no todo lo que les parezca mal tengan, digamos, el permiso, entre comillas. Yo especulo, ¿eh? Pero sí que pienso en que tiene que haber algo más. No es azar. Se nos escapa. Se nos escapa. Yo cuanto más investigo, José Manuel,
menos E. Y llevo 50 años, casi todos los días. Y se me escapa el... Abro una puerta y hay 7 puertas más. Entonces, bueno, supongo que es normal, es decir, es lógico, no puedes abarcar todo el fenómeno. El fenómeno OVNI es muy complejo, muy antiguo, supera todo lo que podamos imaginar. Es el suceso más importante de la historia, o lo será algún día. En más de una ocasión has dicho que no es una cuestión de creencia, es una cuestión de información. Exacto. De tener la información. Exacto. Acceder a la misma. Tener información o estar mínimamente informado. No toda la información es imposible tenerla, pero tener un mínimo de información, de saber qué es esto, qué ha ocurrido aquí, qué le ocurrió al otro, conocer la historia, tener un mínimo de datos. Entonces te puedes empezar a hacer una idea. Empezar a hacer una idea. Aparte que estamos hablando de personas muy formadas, además. Es solamente hablar del mundo militar. Alguna vez también has dicho que en estas estructuras, cuanto más se sube en la pirámide, más saben lo que niegan públicamente, más claro lo tienen y más pruebas tienen. Sí. ¿Te apetece que nos quedemos en el asunto ovni extraterrestre y luego volvemos? Lo que tú quieras. A esas partes tuyas que te quiero seguir preguntando por tu infancia, tu adolescencia. Vale, vamos a volver a esa historia de tu vida y llegaremos a esto seguro. ¿Servicio militar? Lo haces, ¿no? Yo era un romántico empedernido. No sé por qué situaciones de la vida, pues yo pensé... Yo tenía derecho a hacer lo que llamaban las milicias universitarias. Estaba en la universidad, bueno, había estado en la universidad, y entonces dije, no, yo voy con el pueblo. Y me fui a la mili. Me tocó en el año 68 la caja de reclutas de Pamplona, y de los 2.000 reclutas, me parece que éramos, a 50, no sé por qué, nos meten en un tren y nos largan a Zaragoza, CIR número 10. Bueno, y a mí me tocó cocina. ¿Sí? Nunca había fregado tantos peroles y tan grandes en mi vida. Y un día llegaron, mi ilusión era haber sido paracaidista. Entonces llegaron al campamento, al CIR, llegaron unos paracaidistas haciendo propaganda para reclutar gente, ¿no? Y yo me entusiasmé, me puse en la cola para apuntarme, porque además era volver a Murcia, a Alcantarilla. Y bueno, pues llegó el turno, a ver, usted, fulanito, sí, ¿qué profesión tiene usted? Periodista. ¿Cómo? ¿Usted es periodista? Pues sí, y ahí se acabó la carrera de paracaidista. Me llevaron delante de un capitán que era un forofo de la prensa en el campamento y que editaba un boletín. Y me ocupé del boletín. ¿Te vino muy mal ser periodista? Muy mal. ¿Y te ocupaste del boletín todo el servicio militar? No, o sea, el campamento. Ah, vale, vale. Eran 3 meses aproximadamente. Y luego, gracias a la influencia de este capitán, me mandaron a Capitanía General, a Zaragoza, donde me hice, pues, 200 guardias. Toma por ya. La noche, con el casco de Hitler y el mosquetón. Horas y horas en capitanía. Ahí fue donde yo aprendí a escribir a máquina, con cierta velocidad, y donde hice todos los partes habidos y por haber de ferrocarriles. Hubo un momento que lo sabía todo sobre los ferrocarriles militares. Sí. Sí, que luego no me sirvió de nada, pero bueno. Bueno, pero en aquel momento eras un experto. Sí, sí, hacía parte de ferrocarriles. Tú has tenido una compañera muy importante que era la Singer. La Singer, sí. Que la siguiente... No lo sabía nadie, ¿eh? No lo sabía nadie. No. Y además una chica como muy agradable, muy amable. Muy silenciosa. Me decía todo que sí. Era perfecta. Pero luego tuviste otra chica que era la Olivetti.
Sí, bueno, ya luego llegaron las Olivetis, tuve, en mi casa conservo 8. ¿Tienes 8? 8 de hierro de color azul. ¡Qué maravilla! 8. Y yo de vez en cuando entro en el cuartito donde están las 8, me arrodillo y les pido perdón. Porque he sido un traidor. ¿A qué? A ellas. ¿Las has traicionado? Las he traicionado. ¿Porque te has ido al ordenador? Claro. Bueno, es que sí lo has ido. No, no, yo de vez en cuando entro y pido y solicito perdón. Pero tú con las nuevas tecnologías, como que, porque tú eres, tú prefieres las señales de humo que el WhatsApp. Por supuesto. Por supuesto. Es que yo no entiendo, no sé nada de internet. Y además no quiero saber. Es que no te apetece. No me apetece. Y tengo que escribir con ordenador. Porque se acabaron las piezas de repuesto de la Olivetti. Ah, ese es el motivo. Claro, yo las traicioné por eso. Bueno, pues entonces no es tanta traición. No, es una traición. ¿Sí? Hombre, claro, pero yo podía haber seguido escribiendo con la Olivetti. Tengo 8, más o menos, podía haberme arreglado, pero también entre ellas podría haber habido celos. También. Piénsalo, ¿eh? También, también. Las 8 en el mismo lugar y se acabó la historia. ¿Tienes fotos del servicio militar? Sí, tengo una jurando bandera, muy guapo, con una gorra. y tengo alguna de grupo, de los típicos compañeros del pabellón, que acabábamos todos borrachos, perdidos, sin ningún motivo. Y luego tengo una, si no recuerdo mal, con un gigante de Lérida, de un pueblico de Lérida, que a mí me dijeron, ¿tú sabes leer y escribir? Y dije, bueno, un poco. Y entonces me encomendaron que le enseñara a leer y a escribir al chico de Lérida. Y bueno, creo que medio lo conseguí, ¿no? ¿Sí? Y no hay más fotos. Oye, y en el servicio militar, yo lo he vivido, y es que creo que es muy común, pero es que se entraba al servicio militar, yo me acuerdo en mi cuartel que daba las vueltas a los cuadros del pabellón y todo eran ouijas. Todos los cuadros por detrás eran ouijas. Y hablar de ovnis y de ouijas y de apariciones en el cuartel era algo normal. ¿Vosotros recuerdas que hablabais de estos temas? Tú, porque eres muy joven. Nosotros hablábamos de chicas, de señoras, de vino y poníamos a parir a los oficiales, al teniente, eso también. Al capitán. Pero bueno, era un desastre. Yo me acuerdo que me obligaron a ir al campo de tiro varias veces. Yo odio las armas, o sea, no me gustan, no. Y yo le disparaba a los árboles y me echaron unas broncas, pero unas broncas. ¿Pero por no poner interés o porque eras muy malo? No es que fuera malo, que también lo era, es que yo no ponía ningún interés y le disparaba a los árboles. Y entonces el sargento, no me acuerdo si era el cabo, el sargento que estaba allí, estaba desesperado. Le decía, pero vamos a ver, si la diana está ahí, ¿cómo le pegas al pino que está allí arriba? Yo no le dije nada, no expliqué nada. ¡Qué bueno! Yo era peor que tú. ¿Te gustaba estudiar? ¿El colegio y luego el resto de estudios? ¿O para ti era un sufrimiento? Me gustaba pintar. Pero un día me enteré que el puesto de Miguel Ángel estaba ocupado. Y fue una gran decepción en mi vida, de niño. Dije, ¿cómo es posible que el puesto de Miguel Ángel esté ocupado? Me dijeron, sí. Y ya está. Y entonces se me derrumbó el mundo. Seguí pintando o dibujando más o menos, pero y estudiando, claro, tuve que estudiar, ¿no? Pero no lo hice, no estudiaba porque me encantara. Es más, lo pasaba muy mal, las matemáticas y la física a mí se me daban fatal. Pero bueno, yo lo entendí porque mi padre además pidió una beca y yo medio entendía que tenía que responder, ¿no? Y que tenía que... La siciliana no quería que estudiara. Entonces, cuando mi padre le dijo, este niño va a estudiar, quería que fuera tornero. La siciliana, mi supuesta madre, quería que fuera tornero, porque todos los niños del barrio eran torneros. Y mi padre dijo, no va a ser tornero, va a estudiar. Y se impuso tu padre. Y mi supuesta madre, la siciliana, se abofeteaba.
Entonces yo recuerdo la escena de mi padre tratando de sujetarla para que no se abofeteara. Madre mía. Sí, yo tuve una infancia complicada. No me importa contártelo porque no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Yo empecé a leer lo que pillaba y un día descubrí una colección de libros sobre Tarzán. Entonces, pero bueno, yo no tenía dinero para comprarme los libros de Tarzán. ¿Y qué se me ocurrió? Me mandaba los recados la siciliana y yo les sisaba. No mucho, pero tenía algunos céntimos y compraba los libros de Tarzán. Y un día vuelvo de los recados y me descubre. Y no preguntó. Se quitó la zapatilla de goma y me dio una paliza que me dejó en el suelo. Y empezaron a repetirse las palizas, ya no importaba por qué. Entonces, sí, es una... Vamos, yo no tengo ningún recuerdo de un beso de mi supuesta madre o un abrazo. No, una carencia afectiva total. Total. Sí. Yo me acuerdo, que cuando yo ya empecé a tener un poquito de fuerza, conseguía despegarme de la siciliana y teníamos en la casa donde vivíamos en el cuartel, en la Avenida Galicia, había un cuartito muy pequeño del techo inclinado que servía de despensa. Y misteriosamente, nunca supe por qué, el cerrojo estaba por dentro. Y yo me escapaba, me metía en el cuartico, en la despensa, y cerraba el cerrojo. Con lo cual, la siciliana se subía por las lámparas, aporreaba la puerta. Y yo me quedaba allí, escondido. ¿Hasta que bajaba...? A oscuras, no, hasta que llegaba mi padre. No me atrevía a salir antes. Y ahí, sin saber por qué, sentado con la espalda en la puerta, entre las patatas... Y acojonado. Yo empecé a hacer una cosa que luego descubrí, que se llaman viajes astrales. No sé cómo ni de qué manera, yo en una de esas me vi flotando encima por la cocina... Atravesé la pared y empecé a volar por los tejados de Pamplona. ¿Y qué sentías en ese primer momento? ¿Lo recuerdas muy intenso? Pues curiosidad, algo asombroso, increíble, no podía entenderlo. Veía allí a la siciliana fregando platos. ¿No fuiste a dar una collaja? Y salí y me puse a volar por encima de Pamplona, ¿no? ¿Y eso se empezó a repetir? Sí. Se repetía, sí. Luego ya, mucho más adelante, supe que eso se llaman viajes astrales y bueno, y cómo hay que hacerlos, etc. ¿Ahí los hacías de manera involuntaria al principio y luego tú...? Involuntaria. Involuntaria. Sí, sin querer, sí. Vale. ¿Luego aprendiste a cuando yo quiero lo puedo hacer? Cuando pasaron los años, sí. ¿Y has hecho muchos? He hecho bastantes. Ya no hago tantos. ¿Los disfrutas? Los he disfrutado muchísimo. Mira, hay un libro que yo no he publicado todavía que se llama Mesa 110, donde yo cuento algunos viajes astrales que yo hice, por ejemplo, a Saturno. Tú no te preocupes, el público está demandando que lo cuentes. ¿Qué bueno, pasa en Saturno? Pues nada, yo me sentaba en los trozos de hielo de los anillos y escuchaba música. Porque los anillos de Saturno producen música. Y esto no es una fantasía. Se ha descubierto. Saturno, no saben por qué, provoca una música, una melodía, unas melodías. Y yo en esos viajes me iba a Saturno. Me sentaba allí y ahí estaba escuchando música, ¿no? En esa circunstancia de cuando se sale uno del cuerpo de esa manera, todo es nítido. ¿O la nitidez es distinta a la que estamos viendo aquí ahora? ¿Qué sensaciones en cuanto a la realidad? Es diferente la luz, los paisajes, el entorno, sobre todo la luz. A mí personalmente me parece distinta. ¿Tan real como esto? Más real. Más interesante. Es que esto abre un melón tremendo en la entrevista. Sí. ¿Te has encontrado con gente que te ha hablado? ¿Seres tanto humanos como no humanos? Sí. ¿Y conversaciones mantenidas? No hola y adiós. Sino... No, conversaciones, sí.
Porque para un cotilla de la existencia, como pueda ser yo, por ejemplo, eso es la leche. Bueno, pero para mucha gente es fantasía. A mí me da igual. O sea, yo lo he vivido, creo que lo he vivido y es una experiencia real y a mí me ha servido. O creo que me ha servido. Entonces lo demás, lo que piensa la gente ya, me da exactamente igual. Es decir, yo ya no me peleo con nadie, conmigo mismo, pero no discuto con nadie ya del tema. Que un señor me dice que el fenómeno ovni no existe, pues muy bien, de acuerdo. Bueno, qué necesidad de perder tiempo y energía, ¿no? Exacto. Antes sí lo hacía, ¿eh? Cuando era más joven me peleaba con la gente y discutía con ellos y trataba de convencerlos. Ya no. Me parece lo más sabio. Ya no, ¿para qué? Si tú quieres informarte, si eres una persona honesta, lo primero que tienes que hacer sobre cualquier tema es informarte, en la medida de lo posible. Y cuando tú hayas recibido la información suficiente, opina lo que quieras. Pero primero tienes que saber de qué estás hablando. Y uno de nuestros pecados capitales en España es que hablamos de cualquier cosa sin tener ni idea. Somos expertos en todo. No hay más que ver la cantidad de tertulianos que saben de todo. A mí me alucina la gente que no duda de nada. Todo lo tiene claro. Sorprendente. Volviendo al tema astral. ¿Al tema astral? Ah. ¿Tú ahí has investigado entonces también? Porque sí. Se puede investigar en esta realidad tal y sí. Como la conocemos. Y se puede, tú puedes, Susana, haz las preguntas que quieras, ¿eh? Puedes intervenir. Vale. Sí, bueno, yo la verdad, más que investigar, en el viaje lo que haces es disfrutar. Mira, no es exactamente un viaje astral, pero es muy parecido. Cuando yo hice la experiencia de la ayahuasca en Brasil, tomé la ayahuasca, horrible, horrible, y conseguí hacer ese viaje famoso, ¿no? Y entonces me quedé asombrado, porque yo sabía orientarme. Yo me pierdo siempre, en todas partes, y encima no tengo el GPS, y tenía los mapas de carretera, bueno, a nivel astral o lo que sea, yo sabía. De Brasil llego a las costas de Portugal, veo las luces, tuerzo a la izquierda y llego al Gorta. Y entro sin abrir puertas, atravieso las paredes y veo a Blanca que está durmiendo, ya las 4 de la mañana, las 5 de aquí de España. Y yo le había pedido 2 días antes por teléfono, le había dicho, mira, no te voy a contar nada. Para el día tal, deja en el suelo del dormitorio algo que no sea habitual en el suelo. Y no me digas qué. Yo entro, llevaba ya 3 meses fuera de casa, y la veo con el pelo largo, y al principio no la reconozco, por el pelo. Y veo una foto mía en el suelo, del dormitorio. Mm-hmm. Y cuando acabó la experiencia, le llamó Fernando Jiménez del Oso, no yo. Yo le conté a Fernando lo que había visto y le preguntó por teléfono a Blanca. Oye, ¿qué has dejado en el suelo? Y me dijo, una foto del pirata este. Bueno, sigue. Bueno, esa fue una experiencia maravillosa donde yo además traté de ver a tu jefe, a Jesús de Nazaret. Bueno, una serie de experiencias muy bonitas, muy bonitas. Antes de continuar, no pierdo hilo, la serie En busca del misterio, yo la vi estando en el servicio militar en el año 89, empezó a emitirse en Telemadrid, por lo menos Telemadrid lo emitió en ese año 89 En busca del misterio. Recuerdo este capítulo, porque aparte que lo cuentas todo con todo detalle, hay una cosa muy graciosa. Tú estás sentado con la toma de la ayahuasca ya pasándolo mal, físicamente mal. Y al lado estaba Fernando Jiménez del Oso. Yo lo estaba pasando fatal. Y me acuerdo que cuando él hacía algunos movimientos o gestos de malestar, es muy graciosa la cara con la que tú le miras. No me acuerdo. Le miras con una cara muy graciosa, como le haces así este gesto como diciendo ¿qué le pasa a este hombre? Sí, lo pasó muy mal. Y de hecho abandonó la experiencia. Abandonó la experiencia porque le entraron unas diarreas.
y se tuvo que ir. Pobrecito, porque la que se pasa muy mal, ¿sí? Sí, sí. Él luego me contó que había visto monstruos. Cuando él toma la ayahuasca, empieza a ver monstruos y se asusta. Entre eso y las diarreas, pues se fue. Bueno, yo os recomiendo la serie En busca del misterio, del año 89, y luego en el 2001, si no me equivoco, Planeta Encantado. O sea, los 13 episodios de Planeta Encantado te llevan a otros mundos, te trasladan y te transportan. Os la recomiendo. Pero bueno, luego a lo mejor hablamos algo de Planeta Encantado, algo, joder, potente. Pero volviendo al tema astral, entonces ahí sí que incluso has llegado a saber cosas de tu vida, tanto de tu pasado como de tu futuro. Algo sí, un poquito. Un poquito. Pero yo, más que, a ver, más que buscar información, repito, lo que buscaba era disfrutar. Es decir, si yo me iba a Saturno, me iba a disfrutar. O si iba a no sé dónde, pues me paseaba y veía los paisajes y disfrutaba. No buscaba información. Vale, eso ya es maravilloso. ¿Es ipso facto? Es decir, ¿piensas algo, deseas algo y se produce? A ver, si has aprendido una técnica de control mental, y yo hice el curso de control, es más fácil. ¿Por qué? Porque te enseñan a relajarte, es muy fácil, es muy sencillo, lo haces más o menos bien, no tienes ningún peligro de salud, y el viaje, entre comillas, es muy rápido, es instantáneo casi. Mm-hmm. Es decir, haces las técnicas de relajación, inmediatamente vas a donde quieras ir, ¿no? Yo he llegado a ir pues al interior de las plantas, al fondo de las minas, al fondo del océano, a Saturno, por supuesto. He dado muchas vueltas a la Luna. ¿Has visto la cara oculta de la Luna? Sí. ¿Has confirmado en alguno de esos viajes miedo rojo? He visto cosas, sí. Mira, cuando los militares me cuentan a mí, Mirlo Rojo, me cuenta toda la historia del Apolo, de cómo el Apolo 11 desciende en un sitio donde hay un edificio en ruinas, y los otros Apolos también, hasta el 17 creo que es. Yo hice varias experiencias posteriormente para ver si era cierto. Y era cierto. El año que viene, si Dios quiere, sale un libro mío que se llama Las guerras de Yahvé, del que yo te he hablado alguna vez. Sí. Conforme yo iba haciendo el libro y estudiando el Antiguo Testamento, yo utilicé los viajes astrales con una cosa que los militares, bueno, le ponen otro nombre, que se llama visión remota. La visión remota la usa una parte del ejército norteamericano y también el soviético y otros ejércitos, para visualizar, me decía una de las oficiales del ejército norteamericano, me decía, yo voy, si quiero, 5 veces al día a Marte. O para entrar en las cárceles, o en el Kremlin, o en la reunión de políticos de no sé qué, tal. Y yo lo utilicé al escribir Las guerras de Yahvé para visualizar, a ver, ¿cómo era Moisés? Y yo me trasladaba a la época, al lugar, al sitio, y veía, ah, pues es así, y lo dibujaba. Y en el libro aparecen los dibujos hechos con visión remota de una serie de personajes. Pero bueno, qué maravilla, qué exclusiva nos estás dando, por favor. Las guerras de Yahvé, sí, ya te lo dije en su momento, me parece un tema especialmente importante en este momento de la historia. Es muy duro, ¿eh? Me has dicho que es muy duro, pero creo que puede iluminar mucho. Y para el entendimiento de lo que pasa ahora. Es muy duro, probablemente porque te cargas o pones en tela de juicio, más que demoler, pones la duda en la religión judía, en la religión católica, en la musulmana, etcétera, etcétera, ¿no? Pones la duda terrible de qué es el Estado judío. ¿Es legítimo el Estado judío? ¿La religión judía dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Los judíos con Yahvé a la cabeza llegan a la tierra prometida, a Canaán?
pasan a cuchillo a todo el que pueden y se quedan con las tierras que tenían legítimos propietarios. Es decir, Yahvé roba y mata en Jericó 50.000 personas pasadas a cuchillo. Niños, mujeres, ancianos, hombres, animales. Conclusión: no era Dios. Yahvé no era Dios, era otra cosa. En mi opinión, podía ser un equipo. Un equipo de civilizaciones muy avanzadas con un objetivo. Y lo consiguen. El objetivo lo consiguen. Pero es que a los que sacan de Egipto no son judíos. Los judíos no existían. Abraham era de Irak. Era de un sitio que se llamaba Ur, Ur de Caldea. Y su hijo, Jacob, Isaac y todos los demás, eran de Irak. Luego se trasladaron, porque alguien, alguno de tus primos los llevó hacia el sur. Pero los judíos no existían. Los que saca Moisés del este, del delta del Nilo, son nómadas, pastores, bandoleros, que terminaron en esa zona construyendo ciudades, pero no eran esclavos de los egipcios. Los trabajaban para ellos y los trataban muy mal, pero no eran esclavos, ni eran judíos. No existía el concepto de judío. Eso llegó mucho después. Entonces, ¿a quién sacó Moisés de allí? Pues a una mezcla de bandoleros, de nómadas, de pastores, de cada uno de su padre y de su madre. Y empezó, tu tío Yahvé empezó a darles una identidad nacional que no tenían, una religión que no tenían y unas tierras que no tenían. Conclusión: Yahvé no era Dios, o por lo menos el Dios en el que yo creo. Es decir, ¿el Padre Azul se dedica a asesinar gente? No. ¿Se dedica a defender la esclavitud? No. ¿Era machista? ¿Es machista? No. Todo eso es Yahvé y mucho más. Bueno, espectacular. Muy bien resumido. Habría que irse a Sumeria, ¿no? A las tablillas sumerias, y encontraríamos también muchas explicaciones. Muchas explicaciones y muchos plagios, entonces. Claro, porque, a ver, en el destierro a Babilonia, en el 586 más o menos antes de Cristo, los judíos que estaban en el destierro, aproximadamente unos 30.000, se dan cuenta de que su historia no está por escrito. Y hay un sacerdote que empieza a reunir a los más ancianos y empieza a poner por escrito lo que ellos consideraban su historia. Y de paso, plagian. Plagian la creación de Adán y Eva, el diluvio, bueno, un montón de historias que sí estaban en las civilizaciones cercanas. Y las hacen suyas. Pero es que el código de Hammurabi ya te habla del diluvio. 2 o 3 o 4 mil años antes del 586 antes de Cristo. Es decir, la religión judía es un pastiche, es una mezcla de cosas, es un naufragio, como todas las religiones, ¿eh? La cristiana es tan naufragio como la judía o la musulmana. Yo me he leído el Corán 3 veces, subrayando, y después del 11S entré en Nueva York con el Corán en la mano, porque me hice una apuesta con los de Planeta Encantado, a que entraba con el Corán en la mano y no me pasaba nada. Y gané 7 cubatas. Mereció la pena. Sí, Blanca se puso de los nervios. Hombre, es para ponerse, ¿eh? Porque es jugar con fuego. Pero bueno, pero te salió bien la jugada. Bueno, me parece fascinante. Esto es para, bueno, el libro Las guerras de Yahvé, ya te dije en su momento que me parecía importante para entender muchas cosas de este presente. Sí, te das cuenta de que el pueblo judío no existía,
ha existido después. Mira, el concepto de Israel aparece por primera vez más o menos unos 1000 y pico años antes de Moisés, porque el nieto de Abraham, Jacob, en un momento determinado está atravesando un río, un afluente del Jordán, el río Yabok, y le sale alguien, él considera un ángel, seguramente era un primo tuyo, que le interrumpe el paso y pelea con él, y pelea un buen rato, hasta el punto, llegó mal el ángel, que le tiene que dar un golpe al Jacob, y por eso los judíos no comen determinada parte del nervio ciático. Bueno, total, que el ángel le dice a Jacob, le dice, a partir de ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Ahí empieza a nacer el concepto de Israel, pero estamos hablando de un montón de tiempo antes de Moisés. Y el concepto de judío aparece muchísimo después. Los que sacan del delta del Nilo se le llamaban Sasu, porque era una mezcolanza entre, yo qué sé, payos, gitanos, ingleses. Y el concepto de pueblo elegido viene mucho después también. Claro, eso se lo da, el equipo, Yahvé, el equipo, se lo da a la gente, a Moisés, a los profetas, a los ancianos. Pero es que, pueblo elegido, ¿para qué? Nunca lo supieron. El equipo sí. Los judíos, vamos, los judíos entre comillas, no. Nunca supieron que el objetivo era preparar el terreno para la llegada de Jesús de Nazaret. Para eso se establece una identidad nacional, una religión y una tierra. Pero fijaos bien, primero, no eran judíos. Segundo, es una religión metida con calzador. La identidad nacional aparece mucho después y la tierra es robada. Había, que yo sepa, 30 etnias, legítimos dueños de la tierra de Canaán, que lógicamente se opusieron al paso de esta gente. ¿Por qué te voy a entregar yo mi ciudad? O me la entregas o te corto el cuello. Y Yahvé les corta el cuello. Insisto, en Jericó, 50.000 personas, que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Si Jesús viene a romper todo esto, esa sociedad, esa religión... Yo no creo que viniera a romper nada. O ese poder de gran... Entonces... Él viene a traer algo que era muy necesario en aquella época y en esta más, que es la esperanza. No es cierto que Jesús viniera a redimir a nadie. Eso es un invento de la religión. Jesús viene a sembrar la esperanza en un mundo oscurísimo. Imaginaos que en la cuenca del Mediterráneo había un catálogo de aproximadamente 30.000 dioses que no servían para nada, claro. Y él viene sencillamente a decirle a la gente, hay un dios, un padre azul, que os ha hecho inmortales. Entonces, tener confianza, estar tranquilos, está todo muy oscuro, de acuerdo, pero cuando te mueras vas a seguir vivo y por eso resucita. Esa es la historia, que luego llega Pedrito y su grupo de discípulos y lo cambian. ¿Por qué? Porque mira, los judíos no aceptaban un mensaje en el que la mujer y el hombre son iguales. No aceptaban un mensaje en el que el hombre libre es igual al esclavo, ni el rico igual al pobre. Eso no lo aceptaban los judíos y no lo admitieron. Y Pedrito tuvo que cambiar el mensaje y habló de la resurrección, que sí fascinaba a la gente. Pero el mensaje no era ese. La resurrección es una consecuencia de su vida y de lo que él predicaba, para decirnos, cuando mueras seguirás vivo, vivo. Pero el verdadero mensaje está enterrado. Está enterrado.
nunca más salió a la luz. Pregunto, ¿en la Iglesia Católica las mujeres tienen el mismo papel que el hombre? No. Toda la estructura que se montó antes de llegar Jesús, entonces al final forma parte de un engranaje inteligente. Sí. Tiene que ser un previo necesario, bueno, para la experimentación colectiva, que no sabemos la letra pequeña, pero tenía que suceder. Probablemente. Es decir, a ver, ese equipo, entre comillas, que podían ser una o varias civilizaciones, ¿eh? Ese equipo, si tiene ese objetivo de preparar el terreno y el camino para la llegada de un Dios, de un hombre Dios, como es Jesús de Nazaret, tenía que buscar el sitio adecuado, una religión conforme a lo que iba a pasar y una identidad nacional. ¿Y cómo lo hacen? Agarraron a unos tíos, los llevaron por el desierto, los dejaron en las tierras de Canaán y bueno, y adelante. Estamos hablando de 3.300 años cuando aparece Moisés, más o menos. Vale. Bueno, llegados a este punto, que luego quiero retomar cosas de tu vida, pero alguna vez has dicho que realmente el mensaje, o en el caballo de Troya, el mensaje de Jesús realmente no era para ese presente. No, era para toda la humanidad. Presente y futura. Y futura. Vamos a aprovechar, me gustaría que nos dijeses la diferencia, que le quede claro a la gente. Jesús de Nazaret, tú le llamas el jefe. Sí. Y es como... Yo que soy muy irreverente. Pero es el regente o el hombre a cargo de la galaxia. Sí, para mí. Para ti es el hombre a cargo de la galaxia. Para mí es el Dios creador de nuestro universo local, o sea, la galaxia. La Vía Láctea. Vale. Eso nos lleva a unos territorios terribles. Bueno, terribles en el sentido de que nada es como te lo han contado. Pues aquí o casi nada. Pues aquí hay que contar las cosas como no nos han contado. Pero, por ejemplo, el Padre Azul y Abba. Abba le llamas el número uno. Sí. Sí, bueno, le llamas a Abba, o el Padre Azul, o Dios, o el número uno. Le llama de varias formas. De varias formas, sí. Luego se supone que hay un hijo creador, que no es Jesús de Nazaret. Es la segunda persona de la Trinidad famosa que yo no comprendo, pero acepto. Y luego está el Espíritu Infinito, no el Espíritu Santo, que es otra, es el tercer actor fascinante, que es el fabricante, entre comillas, de mentes. Tu mente y la de Susana o la mía están fabricadas. Y cuando tú te mueras y pases al otro lado, te entregarán una mente nueva, fabricada por el Espíritu Infinito. Imaginaos lo que es fabricar trillones y trillones de mentes. Aparte de otros cometidos, ¿no?, que tiene ese Dios. Bueno, no sabemos cómo ni de qué manera el Hijo Eterno, es el que provoca la presencia o la realidad de los hijos creadores de las galaxias, para que los entendamos, que son trillones. ¿Eso significa que tú y yo crearemos galaxias algún día? Sí. ¿Es el destino laboral total, absoluto, o puede haber otros destinos laborales? No lo sé. Me estás preguntando cosas que mi corto conocimiento no llega, ¿no? Pero yo lo que tengo entendido es que cuando tú termines el camino, entre comillas, hasta el paraíso, cuando llegas al paraíso, y ahí es donde vas a ver al Padre Azul, no antes. Eso de que cuando te mueras vas a ver a Dios, mentira. Cuando llegues al paraíso, que es un lugar espectacular, donde solo se puede entrar por el camino de los sueños, a partir de ahí, tú irás a las, lo que llaman zonas increadas, zonas increadas, donde te encomendarán la creación de universos, a ti y a ella. Es decir, tu futuro es espléndido. Pero para eso tienes que llegar y hacer un largo camino, con el que no estaba de acuerdo Luzbel. Vale. Por eso lo encerraron.
Vale, Lucifer se atrevió a decir, Luzbel se atrevió a decir, ¿por qué el camino tiene que ser tan largo y arduo? Exacto. ¿Qué necesidad? Exacto. Y eso, por lo visto, incomodó. Joder, en las alturas. Sí, joder, qué susceptibles, ¿no? No, no te olvides que en el cielo no hay democracia, ¿eh? La democracia la habéis inventado vosotros, los seres humanos. Y así os va. Joder, pero, y entonces, vale, esto es interesantísimo. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis en mi verbalización y doy paso a Susana. Yo quiero decir una cosa. Son las 6. Solo para que vale. Tengáis en cuenta la hora. Y luego, antes de que hables de lo de Luzbel, quería a ver si puedes contarnos cómo sientes tú o cómo ves el tema este cuando hablas de la Trinidad, ¿no? De en este caso, Jesús. No, Jesús no forma parte de la Trinidad. Ah, vale. Quería hablar de... O sea, quería sobre todo si puedes contarnos el elemento femenino de esa Trinidad, ¿cuál sería? ¿Y qué papel tiene en la creación de otros universos? Sí, es muy compleja la respuesta a la pregunta porque yo no tengo tanta información. Y la que tengo hay que ponerla en duda siempre, ¿eh? Yo no tengo la verdad. Lo que yo sé es que hay una de esas tres criaturas que no puedo definir porque no me da la capacidad mental. Es más madre que varón. Hasta ahí. Pero no en el sentido que nosotros le estamos dando, sino mucho más. Y de hecho, cuando tú te mueras, tú no vas a ser Susana, ni él va a ser José Manuel. No seguimos con la identidad masculina o femenina. Deja de producirse ese fenómeno hasta que te conviertes en luz. Luz que piensa. Entonces, a nivel de dioses, de superdioses, no tengo ni idea. Intuyo, me han informado un poquito de que hay uno de esos tres dioses, es más mujer que hombre. Pero no me preguntes más porque no lo sé. Claro, debió ser importante porque cuando la religión judía o la creación artificial de la religión judía se preocupó tanto de suprimirlo, te lo quería preguntar por eso, ¿no? Porque, pues porque la debe religión, ser más importante. La religión judía, o sea, es un naufragio, es decir, es como la católica o la musulmana, es decir, ninguna religión satisface al espíritu humano, ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Pues porque son obra humana o son obra que proceden de estas civilizaciones y que luego las deformamos. Todos los seres humanos al final deformamos el mensaje, siempre. Sí. Y los cristianos los primeros. Totalmente. La religión es necesaria en momentos históricos, sí. Pero no es la solución. A mí la religión no me da esperanza. Y yo necesito esperanza. Y bueno, cuando yo me muera, ¿qué pasa conmigo? La religión me dice, si eres bueno, al cielo. Y si eres malo, al infierno. Pues no me convence. No creo en el infierno. Y no me explican cómo es el cielo. Un poco al hilo de lo que decía ella, sí que hace sospechar que al querer tapar la feminidad, la energía femenina, es porque no les conviene y sería algo realmente bueno para la humanidad. Sí, hace bueno, sospechar, ¿no? ¿Por qué taponan eso? Mira, yo creo que el varón, el hombre siempre le ha tenido miedo a la mujer. ¿Por qué? Porque es más inteligente. Siempre. En todas partes. Y el varón se defiende arrinconándola o despreciándola. Y es por eso, es decir, a ver, ¿quién se supone que inventó el uso del fuego? La mujer. Entonces, desde donde tú lo quieras mirar, la mujer es muy superior al hombre, por lógica, por naturaleza.
Si no, nos hubieran hecho a nosotros portadores de vida. Nosotros nos hubiéramos quedado embarazados. Y no es así. Las que se quedan embarazadas son ellas. ¿Por qué? Porque son especiales. No es un capricho de la naturaleza. Yo creo que está todo muy bien estudiado. Tú me dijiste cuando nos conocimos en el 2014, se me quedó grabada la frase, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Exacto. Eso me lo has dicho tú. Sí, a las mujeres hay que amarlas por encima de todo. Entenderlas es otra cuestión. Se puede entender o no. Pero no importa si el objetivo de la relación de un hombre y una mujer es el amor. Y luego también, por supuesto, la ayuda y la complicidad, etcétera, etcétera. Pero todo eso es de segunda división. Es decir, a la mujer hay que amarla y la mujer tiene que amar al hombre. Por encima de todo. Lo que pasa es que es muy complicado en el mundo de la imperfección, de la materia, ¿no? Donde estamos en un sitio oscuro, difícil, imperfecto. Por eso a mí no me gusta la palabra santidad. Y no quiero saber nada con ningún santo. Con ninguno. Porque es todo mentira. ¿Y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra? Mira, santidad significa perfección. ¿Quién es perfecto en este mundo? Es imposible. Por naturaleza. Es inviable la perfección. Es un mundo imperfecto, por eso estamos aquí. Para vivir la aventura de la imperfección. Donde tú vivías antes en tu casa, tú no eras imperfecto, al revés. Tú no tenías enfermedades, no había tiempo. Tú vienes aquí a experimentar todo eso. A ver, eso del tiempo, sí, sí, ya, me han dicho que es... No, pero yo quiero experimentarlo. ¿Qué es el tiempo? Y lo vives aquí, lo experimentas. Y la enfermedad y el dolor y la alegría y el sufrimiento y tal, y lo experimentas. Por eso la vida es una aventura. No es una excursión. Hay mucha gente que piensa que está aquí para vivir una excursión. No. La vida es muy dura, ¿eh? Experimentamos, pero no venimos a aprender. No. Mira, eso, cuéntalo. Los que defienden la reencarnación normalmente te dicen, tú vienes aquí muchas veces, o aquí o donde sea, para aprender. Digo, no. Aunque yo viniera 1 millón de veces, me reencarnara 1 millón de veces o 1.000 millones, yo no conseguiría aprender ni la centésima parte de lo que me rodea. Porque es imposible. Yo aquí vengo a otra cosa, para mí más interesante, que es experimentar. De donde tú vienes y a donde tú volverás, tú no tienes tiempo. Vives el no tiempo, que es muy difícil de entender. Y te han dicho, no, ahí hay unas creaciones, hay unos lugares donde tú puedes vivir el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, me apunto. Y en esos lugares... tienes problemas, tienes gente mala, malvada, enfermedades, mucho sufrimiento, guerras. ¿Ah, sí? Sí, pues yo me apunto. Porque quiero saber quién es Putin. Putin seguramente tiene un contrato de tarao mental. Y ser malo no es tan fácil, ¿eh? No, acuérdate el contrato de Judas. Pues sí. Sí. ¿Cómo ha quedado para la historia? Injustamente. ¿Ese señor cómo ha quedado para la historia? Injustamente. Judas Iscariote no era un ladrón. Fue un traidor, pero no era un ladrón. La Iglesia Católica lo ha sentenciado, ha dicho, no, es que se llevó 30 monedas y no sé qué. No, no, señor. Judas se separa del grupo y traiciona al maestro, porque no quería saber nada con los objetivos de Jesús de Nazaret, porque él pensaba que Jesús era el Mesías libertador y político y militar. ¿Coincidía con María entonces? Claro, coincidía con María y con Juan el Bautista. Judas fue el primero discípulo del Bautista. El Bautista perseguía, predicaba y quería la emancipación
de Israel, de Roma. Y Jesús se cansó y se aburrió de repetir que él no era un Mesías político, ni libertador, era algo mucho más importante. Y Judas renuncia por eso. El gran susto y la sorpresa y el disgusto de Judas es que cuando va al Sanedrín, porque le prometieron reconocerle públicamente que él había renunciado al grupo de Jesús, en vez de eso le dan 30 monedas. Y el tipo va al tesoro del templo y las devuelve, que era lo que marcaba la ley. Si en un trato el comprador o el vendedor no estaban de acuerdo con el trato, según la ley judía, podían ir al templo, depositar el dinero de la compra o de la venta, lo que fuera, y la ley dictaminaba si tenía o no tenía razón, para que le devolvieran la mercancía. Pero en el caso de Judas era imposible, porque los sacerdotes no estaban dispuestos a cumplir la ley, para nada. Y se quedaron con Jesús y lo mataron. Entonces el pobre Judas se encontró con una situación tan deprimente que lo único que se le ocurrió fue ahorcarse, con la mala suerte que se rompió la rama y se precipitó al vacío y murió por precipitación. Entonces, bueno, la vida de este señor es muy, muy interesante para mí, fascinante, desde su infancia, probablemente violado por una patrulla romana. Sus padres lo desheredan porque él se quiere hacer celota. Los celotas eran el brazo armado de los fariseos, ¿no? Y pretendían también la expulsión de los romanos. Pero le sale mal, no lo admiten y al final acaba con Juan el Bautista. Pero a Juan lo encarcelan. Y él escucha, no, ahí hay un señor, un carpintero, que está, un constructor de barcos, y entra en el grupo. Antes de continuar con esto, volviendo a la reencarnación, te escuché en la presentación de un libro decir que el universo no desperdicia, o la creación no desperdicia ni un miligramo de energía, cuando hablabas de la reencarnación. Sí. Y que claro que puede haber un contrato donde alguien experimenta una vida de una hora. Nace, está en una incubadora y muere, y otro 120 años. Depende de los planes de la gran computadora. Ahí es nada. De lo que no sabemos nada, claro. Pero todo está, creo yo, milimetrado. Es decir, cuando un niño nace y vive 7 horas, te empiezas a preguntar y dices, bueno, ¿y esto por qué? Pues tiene una razón. Hay una explicación que no comprendemos. ¿El libre albedrío aquí abajo, en qué tanto por ciento lo dejamos? No lo creo. No creo en el libre albedrío. La gente le gusta pensar que es libre y que puede tirar a la izquierda o tirar a la derecha cuando va por la autopista. No es cierto. Si es verdad la ley del contrato, todo está minuciosamente diseñado. No existe la libertad. Lo siento para los que sueñan con la libertad. Lo siento para los que predican la libertad. Lo siento para los que anuncian la libertad. No es cierto. En este mundo, en la materia, en la imperfección, no es posible la libertad. Tú eliges hacer esto más esto más esto. Y se cumple. Y tu libertad no es cierto, no existe, no es necesaria. Es una bandera para mucha gente. Pero tú antes de venir aceptaste el juego, sí, y las reglas del juego. Ahí sí eras libre. Nazco sin memoria, a jugar o a experimentar, antes sí era libre y... Se supone. ¿Me puedo negar a experimentar la materia? ¿Hay claro, libertad para negarte? Por supuesto. Es más, no tengo por qué experimentar en la materia de un mundo experimental o mundo laboratorio, planeta laboratorio. Puedo experimentar en un planeta más equilibrado. Más dulce. Más dulce. Si quieres. Y si no, sigues donde estás. ¿Y nosotros qué pasa? ¿Nos va la marcha? Nosotros somos unos aventureros. Mira, yo tuve una cierta amistad con un tipo fantástico y maravilloso que se llamaba Miguel de la Cuadra Salcedo. Y era un hombre fantástico porque era...
todo corazón, todo aventura. Le gustaba vivir así. Eso somos nosotros. Allí en tu casa, la verdadera, tú conoces muchas cosas, pero no las has experimentado. Tú no sabes lo que es el tiempo, no lo sabes. Vamos, sí lo sabes, pero no lo has experimentado. Aquí sí. Aquí vienes aquí y experimentas el tiempo de muchas maneras. Cuando tú estás en aquella televisión mexicana, hablando de tu libro El Enviado, que tiempo atrás ya te había fascinado el personaje de Jesús, y el mayor, pues te ve en televisión, ya lo has contado muchas veces, decide que eres una persona en la que puede confiar, o al menos merece la pena hacerte una propuesta, eso ya viene preparado, desde antes de que vengas. Claro, todo, todo. ¿Tú nos vas a contar en algún momento quién eres? ¿O no hace falta? ¿Para qué? Mira, yo creo que lo más importante, en este caso, estamos hablando de Jesús de Nazaret, de su mensaje, de su vida, lo más interesante, lo más útil y lo más importante es su mensaje, no el mensajero. ¿Por qué voy a desviar yo la atención hacia el mensajero? Yo lo he comentado muchas veces. Cuando tú llaman a la puerta y llega un mensajero con un paquete, tú firmas y te quedas con el paquete, ¿no? Mm-hmm. Normalmente no te fijas en el mensajero, salvo que sea una chica rubia espectacular. Claro, vamos a matizar. Vamos a matizar. Hombre, pero bueno, la miras 30 segundos y punto. Entonces, ¿qué ganaría yo con decir a la gente lo que yo pienso que soy? Nada. Es cierto, yo no te voy a hacer la pregunta que se te ha hecho tantas veces, yo no te la voy a hacer. ¿Cuál? ¿Qué pregunta? La fuente principal de los caballeros, no te voy a hacer esa pregunta, no te la voy a hacer. Pero sí te diría, si tú fueses el entrevistador y yo Juan José Benítez, ¿se te ocurre que me preguntarías? O algo que a lo mejor nunca se te ha preguntado y estás esperando la pregunta. ¿Qué te vendría con respecto a esto? Yo, ¿o lo tendrías igual de claro? Yo me centraría en el mensaje, en la vida de Jesús. El mensajero no es importante. Le ha tocado por las razones que sean. Pero lo más importante es abrir el paquete. ¿Con la rubia de mensajero? Sí, bueno, aunque sea la rubia o el rubio. Estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo, por eso yo es un tema en el que no voy a hacer hincapié. Simplemente ahí está todo el trabajo con Caballo de Troya, Jasón, etcétera, etcétera. El carboncillo que te llegó de Jesús es otra historia que me parece fascinante, porque cuando has contado que Jesús en ningún momento quiso dejar nada, pero alguien ras. Alguien lo dibujó, sí. No. A ver, Jesús se negó a que lo dibujaran, ¿eh? Según lo que yo tengo entendido en el diario Eliseo, la secuencia es que él va caminando con sus discípulos por el lado, por la costa oriental del mar de Tiberíades, y era muy frecuente que en determinadas ciudades hubiera pintores ambulantes que por unas monedas te hacían un retrato o te hacían un paisaje o lo que fuera. Entonces, hay que saber o conocer que Jesús, cuando era un niño, le encantaba dibujar. Y tuvo un serio disgusto porque la escuela donde él estaba, que era la sinagoga en Nazaret, un día pinta al profesor en el suelo, en las piedras del suelo. Y aquello fue una catástrofe. Llamaron a los padres, le echaron una bronca, porque estaba prohibido. Luego, recuérdame por qué creo yo que Yahvé prohíbe que se hagan imágenes. Vale. Entonces, se para en un pintor ambulante a mirar los cuadros y el pintor le dice, ¿quieres que te dibuje? Y el otro le dice que no, se lo agradece y se va. Entonces Eliseo se queda con la copla. Vuelve donde el pintor y le pregunta, solo, ¿tú podrías dibujar de memoria a ese señor? Y el otro le dice, sí.
y lo dibuja. Bueno, la primera parte de la historia es año 84, acaba de salir El caballo de Troya 1, yo no estaba en casa, estaba de viaje, y una llaman a la puerta y una hija mía que tú conoces, Lara, abre la puerta. Ella podía tener 8 o 9 años. Y aparece un señor, pregunta por mí, no estoy, y le deja un cilindro de cartón. Y se va. Entonces, cuando yo regreso del viaje, abro el cilindro y me encuentro una cartulina donde aparece una foto de un dibujo del carboncillo. De ahí me gustó mucho, me pareció estupenda, muy bonita. No había remite, no había nota, no había nada. Solo la cartulina. Y a partir de ese momento yo empecé un poco a investigar, a ver si conocía, sabía de alguna pista de esa pintura. Nunca encontré nada. Y desde entonces me acompaña. La segunda parte es que cuando yo voy a ver al segundo piloto a Noruega, me entrega un pendrive donde aparece el dibujo del tipo aquel que le dibuja en el mar de Tiberíades, que es el mismo dibujo que yo recibo en el 84. Claro, ¿cuál es la sospecha? Pues que es el retrato de Jesús. Y que Jesús en el fondo sí por lo menos una vez permitió. Se dejó. Seguro que lo sabía. Vale, continuamos. Continuamos esta apasionante conversación, entrevista, encuentro, simposio privado. A ver, ¿por qué Yahvé prohíbe las imágenes? Ah, sí. Bueno, es una interpretación personal, ¿eh? O sea, basada en las investigaciones, en el estudio del Antiguo Testamento, de la Torá. En una ocasión yo voy al Sinaí con Blanca y empiezo a investigar en la medida de lo posible con los beduinos que hay en el Sinaí, si conocían, si sabían por sus antepasados o había alguna tradición que hablara de algo raro, de luces en el cielo, algo. Y me encontré con la sorpresa de que algunos beduinos sabían por sus antepasados que en la época de Moisés vieron bajar muchas luces extrañas y me las dibujaron. Está y forma parte del panteón de los dioses de Petra, del Imperio Nabateo. Un cuadrado, una caja en realidad, con ojos y patas. Claro, inmediatamente empecé a pensar y dije, bueno, esta gente lo que vio en el pasado es algún objeto con ventanillas. Y me contaban que salían de los aparatos unos tipos muy raros. Por ejemplo, gente con dos cabezas. Gente con una sola pierna. Y decir, vamos a ver, si esto tiene relación con lo que vio Moisés en el Sinaí y con tu tío Yahvé, etc., es lógico que Yahvé prohibiera que se hicieran imágenes. ¿Por qué? Porque si lo hubiera autorizado, hoy tendríamos la imagen de Yahvé, que a lo mejor era un señor con dos cabezas. Solución, prohibirlo. ¿Que también puede ser para que no cayeran en la idolatría? Sí. Pero a lo mejor era porque no me interesaba que quedara constancia de quiénes eran los tipos que iban en esos... Los nabateos le llamaban el dios de Usar, a ese cuadrado con ojos. Entonces, bueno, yo creo que esa puede ser una interpretación interesante, ¿no? Sí, me recuerda al colega de Tassili, ¿no? El grandullón este con la gran cabeza, es decir, que efectivamente está, claro, tiene lógica que... Si los judíos hubieran podido pintar o esculpir a la divinidad, a Yahvé, ¿qué nos hubiéramos encontrado? Pues algo no humano, quizás, y tampoco interesaba. Para evitarlo, lo prohíbes, desde el punto de vista religioso.
De la misma manera que prohibieron que comieras marisco en el Mar Rojo, porque si no te lo comes en el momento, te puedes intoxicar. Solución para que... prohibido. Religión, desde el punto de vista religioso. Porque si sacas el marisco en el Mar Rojo, como no te lo comas en el momento, con 50 grados, se pudre. Eran medidas sanitarias. Pues no se ha apuntado a Sibilo. Y luego volviendo a nuestro reo injustamente condenado Lucifer, a ver, ¿qué pasa con la cuarentena, con el famoso juicio? Él, porque sí que sorprende desde fuera, ¿no? No deja de ser un ser evolucionado, y que porque el hombre levanta la mano y dice, oye, esto no me cuadra, hostia, las consecuencias son potentísimas. Y sí, para varios mundos. Sí, no muchos, ¿eh? O sea, los que secundaron la rebelión, entre comillas, que no fue exactamente una rebelión, no eran más de 40 planetas. ¿Y las consecuencias siguen estando? Siguen estando. Parece ser, si eso es verdad, que estamos en cuarentena. Estamos aislados. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿eh? Porque un ser casi perfecto o perfecto debería saber por qué y cómo está todo organizado. Claro, claro, claro. Entonces, no lo entiendo. Y luego hay una campaña contra él. Se monta una campaña. Y hay una campaña, claro. Y se le asocia a lo que es Satán, el diablo, el demonio. Se le asocia a eso. Sí, Satán. A ver, Satanás era un lugarteniente de Luzbel. Pero no tiene nada que ver con el diablo. Es decir, todo el diablo es un invento de la Iglesia. En su beneficio. Pero en el momento que Jesús de Nazaret, en el Monte Germón, recupera su divinidad, 31 años, en agosto. Hay una entrevista de Jesús, se cuenta en uno de los caballos, con algunos de los emisarios o enviados de Luzbel y de Satanás. Y cuando se dan cuenta de quién es, que es el Dios creador de la galaxia, se retiran. Y punto. Entonces, Satanás, Luzbel, Belcebú, no tienen nada que ver con la imagen del diablo. Si el diablo no existe. A ver, los endemoniados son generalmente, al 100% enfermos mentales. ¿Que hay fenómenos paranormales relacionados con eso? Sí, pero que eso puede ser otra historia, otra cuestión. El diablo no existe. La Iglesia le ha querido dar a Satanás, etcétera, y compañía, el carácter del maligno y del diabólico, y tal, eso es puro invento. De la misma manera que Jesús, lo he dicho muchas veces, no fundó la Iglesia. Si es que estamos partiendo de un error gravísimo. Pensamos que la Iglesia está fundada por Jesús. Falso. La Iglesia es una estructura que va creciendo poco a poco y que necesita jerarquías y dogmas, etcétera, pues porque es una creación humana. Y yo digo, la Iglesia Católica tiene cosas buenas, claro que las tiene. Cáritas, los misioneros, pero no tiene origen divino. No nos equivoquemos, creo. Desde luego lo que veo con las religiones es que al final tiene que haber, por ejemplo, en esta religión, emisarios intermediarios entre nosotros y el Padre Azul. ¿No? No es necesario. ¿Y no es necesario? No, porque el Padre Azul está dentro de tu mente. El Padre Azul, la chispa famosa, está dentro de tu mente, aquí. Entonces no necesitas templos ni intermediarios. Tú puedes hablar directamente con él. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Y además habla bajito. Estamos sordos. ¿Tú prefieres quedarte con el jefe que seguir hacia el Padre Azul? Sí. ¿Y se puede saber por qué? Porque estoy muy a gusto con él. ¿Y puedes elegirlo? No lo sé. No lo sabes. Eso ya se verá. A lo mejor me dicen que me ponga firmes y que tire para adelante, ¿no? Bueno, yo sí que recomiendo al público un libro que a mí también me
A mí me llegó mucho porque en mi caso como que confirmaba sensaciones mías, pero es al fin libre. Al fin libre, que al final también recoge una información que, si no recuerdo mal, Jesús le da a estos dos astronautas del tiempo en Germón, sobre los mundos Matt. ¿Es ahí? Sí. Donde les habla de los mundos Matt. Y en los caballos. Vale. Al fin libre, si queréis acceder a una información, para mí absolutamente original y fuera de lo habitual, sobre lo que nos espera al salir de esta ensoñación, yo os lo recomiendo. Vamos a avanzar. Blanca, quiero que me digas qué ha sido Blanca y qué es Blanca en tu vida, en tu trayectoria, el papel de ella. Si bueno, te apetece, ¿eh? Yo soy una persona muy estúpida, entonces no supe evaluarla bien. Para mí ahora lo veo con una perspectiva, claro. Blanca fue quizás la persona más importante de mi vida, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Me ayudó en mi trabajo, en mi vida personal, me soportó. Bueno, no tengo palabras, es decir, es una persona que está ahí, según contrato, supongo, que te ayuda, que te acompaña, que te ama, que vive contigo lo bueno, lo malo, lo regular, y que cuando ella se va, empiezas a darte cuenta de lo que has perdido temporalmente. Temporalmente, bien dicho, bien. Sí, bueno, lo que pasa es que yo soy humano todavía y entonces me cuesta mucho trabajo, ¿no? Es decir, me ha dejado solo, me ha dejado desamparado. No sé poner una lavadora. No sé freír un huevo. Y a veces tengo dificultades para abrir una lata. Entonces, claro, pues es complicado, ¿no? Para mí. Es complicado. Yo entiendo todo lo que estás transmitiendo perfectamente y muchas más cosas que podrías contar, porque hay unas batallas internas y hay un vacío, etcétera, pero yo diferencio entre la parte humana, estás aquí abajo, estás en este juego y te falta ella. Físicamente te faltas duro, muy duro. Mira, yo creo que lo he meditado mucho, ¿no? Yo creo que si es verdad la ley del contrato, que está por ver, yo entiendo que tengo que vivir los años que me queden o el tiempo que me quede, tengo que vivir la experiencia de la soledad, la experiencia del desamparo, la experiencia de no saber qué hacer ni cómo reaccionar. Porque ella lo hacía todo. Pero es una experiencia que me toca vivir. Que seguramente la he elegido yo. Y tú. Que a veces no la comprendes, ¿no? Y no entiendes cómo es posible, ¿no? Pero no le encuentro otra explicación. Si hay otra explicación, sería muy dolorosa. ¿Se te suaviza la situación si tienes la certeza de que en cuanto salgas de esta ensoñación, reencuentro? Sí. No, hombre, no se me suaviza, pero me anima un poco, ¿no? Es decir, yo sé que está viva, me lo está demostrando con mucha frecuencia, y yo sé que cuando pase al otro lado y vuelva a casa, seguramente una de las personas primeras que voy a ver será ella. Hombre, yo creo que Blanca era muy inteligente, a lo mejor no me espera. No, está ahí con los brazos abiertos. Es verdad, yo tengo claro que están en una posición privilegiada, en una posición de felicidad, Sí, ahora sí. Y bueno, simplemente, esto es, me decía un amigo que es una hasta ahora, que es como estar en la habitación de al lado. Bueno, no la vemos en esta habitación y es una hasta ahora. Que cuidado, que hay que sobrellevarlo y aguantarlo, ¿no? Pero bueno, ¿habrá reencuentro? Yo creo que sí. Pero está claro que, bueno, no consuela, pero al menos objetivamente saber que tuviste la experiencia humana
de estar con ese alma sí, durante ahora, 39 años. Sí, ahora lamentas no haberle dedicado más tiempo, no haberla querido más, lamentas haber hecho gilipolleces y estupideces. Pero bueno, ya no tiene arreglo. Yo creo que ella ha sido moderadamente feliz. Hemos viajado muchísimo, me ha acompañado a sitios asombrosos, increíbles, ha vivido situaciones muy agradables. Y eso yo creo que la hizo moderadamente feliz. Que no es poco. Que no es poco. En este plano físico tan complejo y tan denso. Sobre todo si vives con un estúpido como yo. En algunas ocasiones, en algunos libros te autodefines como pecador. Yo te diría pecador de la pradera. Pero ¿quién es pecador de la pradera? Hombre, ¿pero no crees que te machacas mucho a ti mismo, a lo mejor? No, yo digo lo que pienso que soy. Lo sientes así, ¿no? Sí, lo siento así. Me siento una persona inútil. Ya no me miro ni en el espejo, porque me asusto. Entonces, ¿qué voy a decir? Tengo que decir la verdad, ¿qué voy a decir? En cualquier caso, vamos, si aquí ya, en el caso de Blanca, por ejemplo, si aquí ya era capaz de aplicar el amor incondicional, imagínate dónde está. Por supuesto. Aunque estemos agilipollados, que parecemos pollos sin cabeza, pero si ya aquí fueron capaces de aplicar el amor incondicional... No, yo sé que está bien, que está viva, que está ahora sí está plenamente feliz. Pero yo soy humano y entonces a las 8 de la noche, cuando termino de escribir o de lo que sea, preparo algo, soy muy bueno pelando mangos. Joder, entonces, pues está muy bien. Pero se me cae la casa encima. Ya. Tengo la casa llena de fotos. Y bueno, pues los recuerdos a mí muchas veces me atropellan. La verdad es que es una experiencia aquí abajo potentísima, la que estás viviendo. Y, pero bueno, yo siempre pienso que, bueno, pues en el caso Blanca querrá que estés lo mejor posible. De luego, nunca podemos llegar, aparte de las señales, que las hay, y lo hemos hablado muchas veces, hay señales por todas partes, pero nunca vamos a ser conscientes, porque no lo vamos a ver, de hasta qué punto siguen estando ahí apoyando. Hombre, es lógico, ¿no? Estás en un plano, estás en la materia y ellas están al otro lado del sol. Entonces, por mucho que lo imagines y te aproximes, nunca llegarás de verdad a darte cuenta de dónde están hasta que tú no pases allí. Es imposible, lógico. Bueno, está hecho el tema así. Claro. Siempre me ha llamado la atención la fuerza de voluntad y la constancia y la estructuración de tu tiempo a la hora de escribir un libro. ¿Sufres escribiendo un libro o lo pasas mal? ¿Porque seas perfeccionista? ¿Porque te entra impaciencia? ¿En general, cómo lo vives? Sí, lo paso mal. ¿Sí? Casi siempre, sí. Lo paso mal porque no es lo que yo quería hacer. Siempre me quedo corto. Lo paso mal porque además no entiendo el ordenador. Porque estoy temblando de que me haga alguna barbaridad. Y porque cuando lo terminas el libro, lo leo una vez y no quiero saber nada más. Porque lo tiraría a la basura. Me imagino que es un problema de perfeccionismo. Es decir, me enseñó el periodismo a intentar hacer las cosas siempre bien. Pero no siempre salen bien. Y cuando te pones con un libro, tienes más o menos clara la idea, los guiones, lo que quieres hacer, pero depende de muchas circunstancias, ¿no? De tu estado de ánimo, de si estás o no estás solo, etc., ¿no? Sí me cuesta. ¿Te cuesta? Me cuesta mucho. Y llevo 66 libros publicados. Madre mía. Y 32 y medio, que no lo he acabado todavía, en el armario. En el armario. En el armario. Sí, esos son 90 y muchos, ¿no? 66 y 32. 96, 98 y medio.
98 y medio. ¿Alguna vez antes de empezar a escribir por la mañana has desayunado porras con un café? No. Las porras con un café las desayuno en Madrid cuando estoy de viaje. Pero en casa no, desayuno fruta, yogur y café. Porque no te la juegas. Es decir, unas porras con un café te puede salir esa mañana de escribir. Ojito, ¿no? No te la juegas. No me la juego, no. Se te agolpan los... O sea, cuando tú eres una persona que mentalmente se te agolpan las ideas y tienes que estar todo el rato apuntando todo lo que te viene. No. Yo dedico siempre un tiempo a la preparación del libro, sea el que sea. Intento hacer guiones previos donde yo desarrollo lo que sea. Hombre, si es un libro de investigación, es difícil, pero es relativamente más fácil que un libro de creación, tipo ensayo, por ejemplo. Entonces, pero bueno, yo por eso hago los guiones previos, siempre unos días antes de empezar a escribir. Y ya lo tengo ordenado y preparado. Lo cual no quiere decir que tú escribas lo que está en el guión. Vale. Que muchas veces ocurre que no, que escribes otra cosa, ¿no? Depende. Si es una investigación, para mí es más sencillo. Es difícil, pero es más sencillo. Porque la investigación es la investigación. Y tú vas a escribir y vas a informar de lo que tú has visto, de lo que has deducido, de lo que has oído, ¿no? En un libro de creación es diferente. Por ejemplo, un libro de ensayo... Mira, yo tengo un libro que no he publicado, que se titula Luz de Tungsteno, que son 10.101 frases y pensamientos sobre temas muy diferentes. Eso es más complicado, porque si te pones a hablar de la mujer, o del amor, o de la muerte, o de la guerra, en este caso son 1.000 pensamientos de cada tema, y es complicado. Es complejo. Cuando acabas un libro, ¿qué sientes? Alivio. ¿Y cuándo se publica? Me da igual, ya estoy en otra historia. Es más, muchas veces tengo que pedir el libro para volver a leérmelo porque no me acuerdo. Una cosa que también me intriga mucho es cuando, en todos los viajes que has hecho, bueno, lo primero, ¿te da pereza viajar o te ha dado pereza viajar o eres una persona ya de por sí viajera? Me da pereza. Y ahora muchísimo más. Me da pereza porque hay que hacer, bueno, la hacía blanca, hay que hacer la maleta, hay que organizarte, tienes que llevar dinero, tienes que saber a dónde vas, tienes que organizar el viaje, con quién quiero hablar, qué quiero ver. Y todo eso a mí me da pereza. Sí. Ahora más. Y otro tema que me intriga mucho más es en los hoteles... Con los sitios donde tienes que dormir, ¿tienes grima con las sábanas, las camas, los cuartos de baño? ¿Eres una persona que te adaptas bien o te da grima a ciertos sitios que depende, te dan como asquete? Yo he dormido en el palo de un gallinero, ¿eh? O sea, no me asusta ya prácticamente nada. En el palo de un gallinero. Sí, pero soy muy maniático. Y entonces yo tengo que dormir siempre en el lado izquierdo de la cama. No puedo dormir en el derecho. Y tenía unas broncas con Blanca de mucho cuidado. Pero no puedo. Tengo que tener el pijama en la almohada, no en otro sitio. Bueno, así hay una serie de manías. Bueno, contaste muchas manías. No sé si en la gran catástrofe amarilla. Sí. Contaste un montón de manías que dije, hostia, ¿es un lastre para ti? ¿Tantas manías es mucha carga? A veces sí. Sí, porque mira, yo me acuerdo que me levantaba en la otra casa donde vivía. Y si no contaba 40 pasos desde la cama al cuarto de baño, tenía que volver. Y volver a contar. Y te podías pasar así media mañana. Y Blanca se despertaba y alucinaba, ¿no? Y decía, ¿qué estás contando pasos? Pero cumplías contigo mismo. Sí, no, yo 40 pasos. Y a la hora de cortarme las uñas tengo que empezar por determinado dedo, de determinada mano, no puede ser la otra, no puede ser otro dedo. Joder, esto parece un poco del Antiguo Testamento, que tiene, creo, 600 y pico normas o obligaciones.
dentro de la página de Juanjo, jjbenitez.com, en la sección historias inventadas o no, porque no va a dar tiempo, pero bueno, hay mucha información no publicada en libros. Sí. Incluso cosas que no ha contado en entrevistas, pero está en la página. ¿Vale? Os lo recomiendo porque ahí hay un montón de cosas. Y quiero también hacer hincapié en algo que no, en lo que no vamos a profundizar ahora, pero en el libro La gran catástrofe amarilla, entre las páginas 270 y 277, hay un extracto de un informe muy importante, muy transgresor, que él publica, y tiene que ver con esa cosa que viene pasando en el planeta desde hace, bueno, camino de 3 años, ¿vale? Sabéis a lo que me estoy refiriendo y ahí vais a encontrar un montón de información, bueno, interesante. Os lo recomiendo. ¿Por qué esa tristeza asomada a los ojos? Pues quizá porque sé de dónde vengo, sé, creo, quién soy. Y bueno, y ahora porque me he quedado solo, ¿no? ¿Pero esa tristeza asomada a los ojos viene de muy lejos? Viene de muy atrás, claro. Cuando yo empecé a ser consciente de quién podía ser y por qué estaba aquí, la respuesta inmediata es tristeza. Añoranza sería la palabra exacta. Añoranza. Añoranza. Añoranza, sí. También un poco de tristeza, ¿no? Pero sobre todo añoranza. A ver, si tú vienes de un sitio absolutamente maravilloso, como todos o casi todos, y de repente un día abres los ojos y estás en un planeta terrible, oscuro, confuso, donde pasan las cosas más crueles, pues lógicamente te lastima, ¿no? También comentaste un día que al pasar al otro lado la primera pregunta es ¿qué función tiene el mal? ¿O tienes todo este dolor? ¿Qué función tiene, no? ¿Qué? Yo no lo comprendo muy bien. Y en Los caballos de Troya aparece una respuesta, pero yo no estoy de acuerdo con esa respuesta, ¿no? Antes has hecho un comentario. ¿Por qué escribir no es lo que tú querías? ¿Qué es lo que tú querías? Dibujar. Bueno, de hecho le hago trampas a Dios, ¿no? De vez en cuando, cuando puedo... ¿Qué haces? Dibujo mis libros, hago algún dibujito. ¿Esa técnica de punteado que haces, sí, que me encanta? El puntillismo. Sí. ¿Puntillismo? ¿Eso desde siempre te empezó a salir así por las buenas? Sí, sí, empecé a dibujar y a veces, pues... Incluso hubo en algunos dibujos al sur de la razón que yo conté los puntos. En cada dibujo salían 5.000 y pico. ¡Madre mía! Además con un... creo que es de la marca Inoxcron. Sí. Que me he fijado yo. Sí, sí. Eso los usaba yo. Periodismo. Cuando tú te metes en ciencias de la información, ¿tú sientes que esto es lo que quiero hacer, yo he venido para esto, o entra de otra manera? No, para nada. Para nada. Yo entró un día, ya lo he contado alguna vez, entró en el colegio de los maristas en Pamplona. Yo estaba en un cuartito donde yo me dedicaba a pintar murales para el colegio. Entró un hermano marista, profesor de literatura, Pachi Loidi, y me dice, ¿tú quieres ser periodista? Y sin mirarle, seguía pintando, y le dijo, ¿y eso qué es? Y me dice, hombre, contar la verdad. Yo qué sé, le dije, dile a tu padre, me dice, dile a tu padre que venga a hablarme. Y entonces le dije a mi padre, oye, Pachi Loidi quiere hablar contigo. Y fue, no sé lo que hablaron, y me matriculó en periodismo, pidió 5.000 pesetas prestadas para la matrícula, y entré en la escuela de periodismo sin tener ni puñetera idea de qué era aquello, ni para qué servía, ni si me gustaba. Pero fíjate el papel de ese señor. Sí, Pachi Loidi era un tipo maravilloso, fantástico, fue el que me enseñó que había otro Jesús de Nazaret, y fue el tipo que entró un día en clase, teníamos 13 años o una cosa así, con un tocadiscos. ¿Ah, sí? Y puso el tocadiscos en la mesa, y puso uno de esos discos enormes, y escuchamos en la clase por primera vez a Beethoven, la obertura de Egmont y Coriolano.
y yo me quedé fascinado. Era un profesor muy especial. Qué bueno. Y algo vio en las redacciones, porque si no, no tiene sentido que me pregunte está quién es el periodista, porque yo no sabía ni lo que era. Y salí de la escuela de periodismo, me fui a La Verdad de Murcia y le pregunté al director de la escuela, Ángel Benito, en aquella época podías elegir. Y me dijo, mira, tienes un puesto de trabajo en El Comercio de Gijón o en La Verdad de Murcia. Los dos son muy buenos periódicos. Y le dije, ¿dónde hay más sol? Me dijo, hombre, La Verdad. Y me fui a La Verdad. Pero allí empecé a aprender periodismo. Me encerraron en los talleres, estuve 2 años casi haciendo confección, talleres, aprendí muchísimo y en un momento determinado me dijeron, no, a la calle, hacer reportajes. Y compaginaba hacer reportajes y talleres. Y bueno, pues allí empecé un poco, me tocó la bomba de Palomares, una serie de historias. Y en el 68 me reclamaron para venir a Zaragoza. Una cosa que te quiero preguntar, que me parece también muy importante, es, bueno, no tanto la vida de periodista, pero en el momento que tú das un giro y te metes ya, dejas el periodismo, digamos, ortodoxo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ese tipo de periodismo, joder, la vida del investigador y del escritor, es decir, cuando tú te tenías que coger el coche y hacerte kilómetros, cuando tienes hijos, una familia, un hogar, a mí desde fuera me parece tan duro. Fue muy duro. Renunciar a tiempo con los hijos, un hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más duro no fue eso, Y una economía frágil también. Que sí. Entonces, lo más duro es que en el año 78 entra el Opus Dei en el periódico, la Gaceta del Norte, sí. Y me prohíben escribir del fenómeno OVNI. ¿Ah, sí? Sí. Entonces tuve que tomar una decisión, decir, bueno, ¿me interesa seguir investigando o me interesa seguir en el periodismo y tener un sueldo? Yo tenía 4 hijos. Todo el mundo en contra. Todo el mundo me dijo que olvidara el fenómeno OVNI. Y yo me fui a Plaza Ijanes en Barcelona, yo había publicado ya varios libros, les planteé la situación con toda claridad y me dijeron, de acuerdo, te vamos a pagar 330.000 pesetas por libro entregado, sin derechos de autor. Y tienes que entregar 6 en un año. Entregué 5. ¿Los cobraste? Los cobré, 330.000. Pero imaginaros la cara de mi ahora es mujer, diciéndome, bueno, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Y esa convicción tan grande por tu parte? Porque objetivamente como que tira para atrás la situación. Porque yo sabía que el tema OVNI era cierto, era real. Lo sentías claramente. Es real y yo dije, no, yo lo que quiero hacer es investigar y publicar, por supuesto, lo que encuentre, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todo está ordenado y diseñado, ¿no? Y en el año 78 entra el Opus Dei en la Gaceta del Norte, me prohíben escribir y yo tomo la decisión de abandonar el periódico. Con la oposición de todo el mundo. Todo el mundo me dijo, oye, va a ser un gran desprestigio para ti. ¿De qué vas a vivir? Etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, bueno, no importa. ¿Tu autopista la tenías clara? Yo sé que tengo que hacer esto y lo hago. Y lo volvería a repetir, ¿eh? Los mejores momentos de mi vida los he pasado investigando. En las carreteras. Muerto de frío. Sin dinero. No importa. Llegabas a un sitio, hablabas con el paisano tal y te contaba una cosa que no le había contado jamás. Y te dabas cuenta que te estaba contando lo mismo que estaba contando el tipo de México o de la India. Lo mismo. Y claro, llegas a un momento que dices, esto es verdad. ¿A lo largo de tu vida has sido un hombre que te has reprimido el llorar? Sí. Mira, yo he derramado lágrimas 1, 2...
4 veces, 5. He llorado cuando murió mi perro. Una semana antes había muerto mi padre. Y no lloré con la muerte de mi padre. ¿No lloraste? No. Lloré con la muerte de mi perro. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi padre estaba vivo. Pero no tenía esa seguridad respecto a Thor, al pastor alemán. Y lloré. He llorado después de la muerte de Blanca. No en el momento de su muerte. No, no tenía lágrimas. Estaba en shock. Pero después, con el paso del tiempo, sí. ¿Te lo permites? ¿Eh? ¿Te permites llorar entonces? Es inevitable. Y un día, la última vez que he llorado, o la penúltima, fue en un programa de radio, El Faro, la cadena SER. La chica, la periodista... Mara Torres. Sí. Te hizo una entrevista preciosa. Es una periodista, una gran periodista. Muy buena. Me preguntó si había recibido alguna señal de Blanca. Y le conté lo del cuadro. Fue muy bonito, muy emotivo. Y se me saltaron las lágrimas. Está en YouTube, además, lo podéis ver, la entrevista de Mara Torres, cuando te pregunta. Bueno, ella se emociona también, ¿eh? Es que fue un momento muy especial. Sí, pero no he llorado muchas veces, ¿eh? No. Cuando me dejó mi primera novia no lloré. ¿Pero por hacerte el duro o...? Pues no sé. ¿O porque te sentiste liberado? No, no. El mundo se derribó, se derrumbó. Sí, ¿y aguantaste sin llorar? No lloré, no. ¿Y por qué nos puede venir a veces eso? No sé. Lo que nos han enseñado, la cultura en la que nos hemos movido... Probablemente es la educación. El hombre no, sí. Si llora es débil, ¿no? Sí, y luego yo soy una persona muy dura. Soy una persona que aguanta muy bien. Ya. Quizás me entrenaron en el periodismo, ¿no? Pero yo, bueno, me enamoré a los 14 años. Toma ya. Tenía 14 años en Barbate. Y me enamoré de esa persona perdidamente. Y me dejó. Perdón, sí. A ver, se me ha... Estábamos en mi novia. Ah, vale. Que yo me enamoro con 14 años, 1960, en Barbate. Y esa es otra historia terrible. Alucinante. ¿Sí? Sí. Sí, porque, bueno, pues imagínate, en 1960 las cosas no eran como ahora, eran muy distintas. Yo estaba terminando la carrera, bueno, una serie de circunstancias, ¿no? Y ella finalmente, pues nada, se casó con otro, ¿no? Joder. Pero es una historia muy, muy pura. Muy pura. Muy pura, muy transparente, de un amor absolutamente incondicional. No le cogí ni la mano, ni le di un beso en la vida. Y esa chica termina en una silla de ruedas, yo me entero porque tengo un sueño muy extraño, y yo la veo a escondidas, de Blanca. ¿A escondidas de Blanca? A escondidas, iba a verla, estaba ya en una silla de ruedas. Y yo trato simplemente de ayudarla, no había nada más. No había nada más, pero la ayuda te salía también incondicional. Claro, yo quería ayudarla y hablar con ella, no podía casi hablar. Y Blanca, bueno, un día se enteró. Y casi me tira por la ventana. Con razón. Pero bueno. Vamos, como las máquinas de escribir, lo sacan las máquinas de escribir, no pueden moverse. Sí. Pero ese no. Bueno, yo, vamos, dime. Esa fue una historia muy, muy bonita, muy, muy tierna, ¿no? A mí me parece una de las cosas más profundas y más intensas que se puede experimentar en este plano cuando surge un enamoramiento, sí, o un amor incondicional, me parece, con cara y cruz, siempre. Pero bueno. Bueno, imagínate, 14 años, ella 12, pues... Pero siempre ha estado en tu corazón. Siempre. A mí me pasa lo mismo con Doña Rogelia, el muñeco de Maricarmen. No sé por qué me enamoré de Doña Rogelia. Hay un retrato que yo hice, un dibujo, al sur de la razón. Sí. Pero no te voy a decir cuál es. Bueno, lo tengo ahí arriba, luego lo voy a mirar.
está ahí el sur de la razón. ¿Has investigado Roswell? ¿Algún día habrá algo que publiques? Estoy pensando. ¿Lo estás pensando? Hace tiempo. ¿Te motiva? Sí, porque yo tengo información que no he visto en ningún sitio. Entonces, lo he pensado, no ahora, hace años. Tendría que escribir toda esta información sobre Roswell. Y bueno, pues y ahí está, dándole vueltas, y aparece de vez en cuando. Es importante. Sí, 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 es muy interesante. Muy importante. Hablamos de tecnología inversa también, ¿no? Sí. Con el tema de Roswell, y por supuesto el caso es auténtico. Por supuesto, no. Hay más de 600 testigos, antes de que llegaran los militares. Los militares llegan a los 4, 5, 6 días. Y antes pasó por ahí hasta un colegio. Y tú, en ese ámbito de la no casualidad, que una nave con esa tecnología se estrelle, ¿qué te hace pensar? Me hace pensar que ellos la han estrellado. Tus primos. Mis primos, desde luego, son traviesos y no se aburren. No, lo han estrellado, y además hay un porqué. Es decir, a partir de esa fecha, la civilización humana da un salto cualitativo en tecnología. Exactamente. Y surgen los chips, el láser, la fibra óptica, el no sé qué, la visión nocturna. Sospecho, Bueno, yo te animo, si tienes ganas, porque Roswell es otra historia fascinante. Sí, 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 con unas connotaciones tremendas. No me resisto a dejar de preguntarte por aquel encuentro o aquella cena con un matrimonio en Sao Paulo, algo relacionado con Ricky B. ¿Te suena una cena con un matrimonio? Sí. Que algo raro pasó ahí. Pero es que se me ha olvidado un poco, me ha venido a la cabeza. Sí, bueno, ellos hablaron de que conocían a Ricky B, ¿no? Me explicaron un poco lo que había pasado, etc. Y yo no había publicado el libro aún. Salió en una conversación. Bueno, Ricky B trata de una supuesta extraterrestre que toma un cuerpo humano, ¿no? Exacto. Sí. Que esa investigación sigue abierta, de alguna manera. Sí, tendría que hacer la segunda parte. Vale, o sea, que ese matrimonio... Bueno, es interesantísimo lo que suelta ahí ese matrimonio. Sí, sí, sí. No, es un tema, el de los infiltrados, muy interesante. Yo he investigado muchos casos de gente que están aquí y que no sabes quién es. No los distingues. Desde la noche de los tiempos. Pues si eso es verdad, sí. ¿Y quién ha manejado la historia? ¿Quién maneja la historia? Desde Santiago, que se aparece en los ejércitos de las luchas de los cristianos con los árabes, hasta otras cosas, ¿no? ¿Quién maneja la historia? La historia, con todos sus paradigmas, igual ciencia, economía, política, religión, hay que reescribir toda la historia. Detrás de todo gran acontecimiento, bueno, y sin ser gran acontecimiento, hay una cara oculta. Sí, generalmente sí, que más no conocemos. Por ejemplo, las apariciones marianas. Yo he investigado muchísimas apariciones, muchas. Y en todas he llegado a la conclusión de que detrás está el fenómeno OVNI, por las razones que sean, para elevar la fe, para lo que sea. Pero es fenómeno OVNI. Y el fenómeno OVNI es no solamente raza físicamente viva extraterrestre, sino puede haber también orígenes multidimensionales. Claro. O sea, es mucho más complejo de lo que uno pueda llegar a pensar. Claro, multidimensionales, entre comillas, espirituales. Es que es un campo infinito. Es decir, no son los tipos que viven en Alfa del Centauro y vienen aquí con una máquina, que también. Pero no solo eso. No, hay muchísimo más. Es decir, hay el equipo, por ejemplo, de que hablábamos antes, ¿no? De Yahvé. Esa gente, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? ¿De dónde proceden? ¿Qué naturaleza tienen? La gente que se aparece en las apariciones marianas, ¿quiénes son? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué aspecto tienen? Bueno.
Vamos a ir finalizando. Es infinito. Es infinito y es apasionante y podríamos estar 10 y 12 horas. Incluso nos podríamos en la próxima entrevista, nos sondamos para no tener que ir al baño. hay una, sí que para... No vamos a profundizar ahora, es imposible, pero sí hay una élite de oscuros. Personajes a los que no conoce el gran público y que manejan todo. Probablemente. Probablemente. Por lo menos que lo que yo conozco es que en el ámbito militar no tenemos ni idea de lo que saben, de lo que hacen, de lo que experimentan y hasta dónde llegan. Militares. Mucho más importante que los políticos. Los políticos no tienen ni idea. ¿Y crees en las superlogias masónicas, superestructuras de poder? No. Sociedades secretas, todo no. Toda esa parafernalia no le das mucha credibilidad. No. Para ti es más sencillo todo, sí. Todo el tinglao. Para mí es más simple, es decir, a ver, hay unas élites militares en todo el mundo, ¿eh? Algo estamos viendo de vez en cuando, la guerra de Ucrania. Si no fuera por los militares, no habría guerra. Y pasa a todos los niveles. Nivel económico, nivel cultural, nivel social, fenómeno ovni. Los que saben de verdad, los que manejan los hilos en la dirección que quieren, son las cúpulas militares. Estamos muy equivocados. ¿NASA? NASA son militares. Pero hay un proyecto secreto de NASA que... O sea, no nos enteramos de nada. Nada. Mirlo Rojo, Planeta Encantado... No, no nos enteramos de casi nada. ¿Cuentas en el libro de la Gran Catástrofe Amarilla, si no me equivoco en ese libro, la experiencia en casa de Neil Armstrong? ¿De? Del astronauta Armstrong en su casa, sí, sí. Que un hijo de él, creo recordar, sí. Que lleva otro hijo y bueno... Sí, un compañero de uno de los hijos de Armstrong, Eric, estaban estudiando en la misma universidad en Nueva Orleans. Entonces... Se conocieron y el chico este, con el que yo conversé, era un admirador de Armstrong. Y un día el hijo le dice, oye, ¿quieres venir a saludar a mi padre? Y digo, sí. Y fueron cuatro o cinco amigos. Estuvieron allí tomando café, no sé qué, y Armstrong les contó lo que había visto en la luna, con la condición de que ni grabaran, ni hicieran fotos, ni tomaran notas. Y es exactamente lo que cuenta Mirlo Rojo. Igual, Armstrong y Aldrin en la luna, habían sido seguidos por una nave, llegan a la luna, bajan a la superficie y aparecen cuatro naves a 30 metros del suelo más o menos. Están allí con ellos y se van. Y a continuación suben una colina y ven un hangar, como un hangar, un edificio enorme de piedra, sin techo, muy viejo ya, muy en ruinas. Y me contaba este hombre, este muchacho, me decía, Armstrong y Aldrin llaman a Houston para decirles lo que están viendo. Y dice, bueno, el cabreo de Armstrong fue fenomenal porque Houston no les dio ningún interés. Dijo, no, no, seguir con el plan previsto. Digo, ¿cómo que sigamos con el plan previsto? Aquí hay un edificio. Seguir con el plan previsto. O sea, que lo sabían. Todo lo que nos llega en la historia, medios de comunicación, noticias, es sano dudar. Es muy sano dudar. En historias inventadas, un solo ejemplo, con el tsunami de 2004 de Indonesia, sí. Tú hablas de otra cosa. Sí, habló de la provocación del tsunami. Que es algo que por lo visto, y terremotos y huracanes, que es relativamente frecuente, son armas utilizadas para lo que sea, de lo que no se habla. Es decir, el tsunami de Indonesia, alguien coloca una arma nuclear en una sima del mar, de la mar, y cuando estalla provoca el tsunami. Y el tsunami de Puerto Príncipe, no sé si os acordaréis. Sí, sí, en Haití, sí, sí. Probablemente fue igual, fue lo mismo. Los primeros que llegaron fueron los marines. ¿Cómo es posible?
Y en la isla de San Diego estaban preparados, ¿eh? De todas formas, ya sea los grupos terroristas internacionales, ya sea el 11S, ya sea el tsunami, ya sean las guerras, están las cartas marcadas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, para finalizar, oye, ¿ha habido algún personaje a lo largo de tu vida, aparte de Blanca y del jefe, ha habido alguien que te ha marcado mucho? ¿Algún personaje al que no hayas conocido, pero que al leerlo o al verle a ti te ha aportado mucho en tu vida? Sí, Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel? ¿Desde cuándo te fascinó su obra? ¿Era muy pequeñito? Pues que era muy pequeño, cuando empecé a ver sus pinturas y sus esculturas. Y quedé fascinado con él, ¿no? Fascinado, es decir, yo, ¿cómo es posible? De la misma manera que yo admiro a Lorca o a Neruda. Es decir, yo, a ver, tienes que tener un genio especialísimo dentro para poder escribir lo que escribía Neruda o Lorca o Miguel Ángel, ¿no? Vivimos un momento para mí especial en la historia de esta humanidad, en este planeta, un momento muy potente, muy intenso, muy denso, de profundos cambios. Creo que más allá de los cambios geopolíticos y todo lo que podríamos hablar de Estados Unidos luchando por mantener el mundo unipolar, China, Rusia, etc., más allá de todo eso, creo que va a haber cambios a otros niveles. Ya para finalizar, cuando publicaste GOG, hemos hablado de GOG, yo desde distintas fuentes de información no conectadas estoy recabando varias piezas del puzzle donde sí que vamos encaminados a un cambio que no puedo decir si son bifurcación en líneas temporales, un salto de la consciencia, una ola electromagnética que arrase el planeta de una manera indolora, no lo sé, pero sí que está pasando algo muy gordo en el planeta. ¿Tú qué sientes al respecto? ¿O te desespera lo que ocurre? No, ya no. Ya no. Ya no. Bueno, yo creo, la sensación que podría resumir eso podría ser tristeza. Tristeza por lo que probablemente puede pasar. Tristeza porque la enfermedad, la sociedad está enferma. A todos los niveles. Yo no sé si en la antigüedad ha habido momentos así, no tengo ni idea. Pero actualmente la situación es muy caótica, ¿no? Muy caótica. Y yo no veo solución. No hay manera de resolver este problema. A nivel gubernamental, políticos, son todos ladrones. Mentirosos y corruptos. No se salva ningún político. Entonces, ¿qué futuro le espera a la humanidad? Bueno, lo que nos queda de contrato aquí, vamos a ver como testigos y protagonistas, vamos a ver los acontecimientos, a ver qué ocurre. Pero bueno, vamos a mantener un rayo de esperanza. Quizás de repente pueda entrar la luz de alguna manera. Porque sí que verás que objetivamente pues esto no invita a mucha esperanza. Pero bueno, vamos a ver. Yo ya para finalizar, bueno, se han quedado un montón de cosas, pero invito a la gente que investigue, que hay mucha información de Juanjo en sus libros, en Google, en su página, en YouTube. Bueno, ha sido muy bonito el encuentro, muy bonita la conversación, todo lo que has transmitido. Y bueno, independientemente de cómo tú te sientes, que eso es sagrado, porque es lo que tú sientes tú, pero para mí has hecho y estás haciendo un gran trabajo para el colectivo. Pues muchas gracias. Y yo lo valoro muchísimo. Y de hecho lo has hecho. Has influido e influyes en tanta gente de manera positiva que yo te felicito por el trabajazo que has hecho. A pesar de que tú seas autocrítico, digas las cosas que dices y me parece que te honra la humildad, porque las personas vanidosas son insoportables, pero de verdad que a mí me encanta. A mí, yo tengo que decir, delante de la cámara, y yo soy un ejemplo de muchísima gente, todos nos influimos, evidentemente, pero yo he crecido con mi familia, con mis amigos, pero he crecido contigo. Yo con 14 años me llega el caballo de Troya y mi vida no se puede entender sin ti.
¿Me estás llamando viejo? Sabio. Sabio. Ni jubilado siquiera. Ni viejo ni jubilado. Pero bueno, que yo te felicito por tu trabajazo existencial, vale, en este plano físico tan jodido. Muchas gracias. Así que nada, no lo tendré en cuenta. Que nada, un placer. Susana, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es una maravilla. Y espero que todos vosotros hayáis disfrutado de Juan José Benítez y de Salinas Televisión. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Un placer, un placer.